Suscríbete a La Panterita. Metas, con una metodología exclusiva y los materiales didácticos de mayor tecnología, hacemos que el inglés se vuelva parte de tu vida. Conoce más en wizardparaguay.com. Wizard is English for life. No sé. Señores, ya nos estamos yendo porque ya está, no es que viene, ya está el comandante Arturo Máximo Rubín con el doctor López. Chau, chau. Nos vemos el lunes. Chau, chau. Adiós. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Farma, cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Petrobras. Volvé a sentirte bien con Clan Sol. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancard, tu vida más simple. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental. AM 1080. Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Caffa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Después de la tormenta, la calma reinará. Después de la tormenta, la calma reinará. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Germán Carlos? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, buen día para todos? Niño. Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal, buen día para todos? ¿Qué tal, Dalí? Buen día, señor, saludos a todos. $2,300,000. Era el premio por semi. $2,300,000 el premio. ¿Vos querés hablar conmigo? El texto ya está. Y $1,000,000 iba a recaudación en semi, si llegaba. Y sí, sí. Sí, sí. Hablamos de esto porque todos los números que uno puede revisar acá en las redes hablan de los millones. Y los clubes necesitan, salvo Brasil, el mercado más importante que tiene América. La Argentina, nosotros, Uruguay, leí lo de Gabriel Báez. ¿Leíste lo de Gabriel Báez Nacional? No, yo. La paz que le dio el técnico Gutiérrez Nacional. Me fui a un club ordenado, prolijo. Habló de su sufrimiento, entre comillas, en Cerro, que las pasó muy mal con su señora, cuando dice Gabriel... ¿Por qué ella habló de esta hora? ¿Por qué estoy hablando de Cerro? Porque hablamos de... Ah, bueno, y le dice que... No, la historia de Gabriel Báez no estoy leyendo. Y que hice lo extraño de esto cuando me despidieron de Cerro. Yo un mes antes había firmado renovación. ¿Cierto? Y sí, me sacaron. Y agradece mucho a Gutiérrez, a Nacional de Uruguay, por estar en esta casa, dice. Y valora mucho el hecho de estar en Nacional de Uruguay. O sea, de paso, pero vamos a Olimpia. Germán Caffa, tenés razón. Comparto contigo, no todo, pero una gran parte. Y vos sos arquero y sabés muy bien. Todo comienza de allá en el fútbol, ¿verdad? Sí. Y ayer cuando veníamos con Germán Caffa, esto queremos debatirlo con los compañeros, me decía, Zavala no es defensor. Él es un extremo. Y le cuesta, me decía, ¿verdad? Muchísimo, la marca. ¿Verdad? El regreso. Y no es un reproche así, niño, personal a él. Hechos puntuales.
Los de Cardoso, llamarle a Fabián y después entramos nosotros por respeto al compañero Sopinofres. Cardoso hacerse expulsar. Parana, si ya tenés amarilla. Parana, Paramount, un árbitro perdido como Valenzuela. ¿Verdad? Sí. Estuvo perdido todo el partido. Y es un árbitro perdido. Es como un mono con navaja. Entonces, Olimpia con 10, 25 minutos del segundo tiempo y vos tenés que reponer el resultado ante la adversidad. Pero vamos entrando al tema después, Fabián, si me permitamos respeto al compañero que opinó ayer y después debatimos con mucho respeto. Después la multa que Olimpia va a recibir. Tiran esa gaseosa. Sí, la descartable. Botella gaseosa. Sí. Semi, ¿cómo dijo Fabián? Semi llena. Semi, sí, medio llena. Y le muestra, y están toditos los oficiales, los veedores, y él le muestra así. ¿Para qué tiran botellas? ¿Para qué? Cayeron varias luego. ¿Eh? Cayeron varias luego. Y eso está todo. Esto está documentado, la hinchada de Olimpia. Estaba por terminar el partido. Y el chico ese que le hace de mono, con el perdón por la palabra, hace gestos así. ¿Vos ya viste en las redes? Sí, 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 sí. Es por. Es pleno, se dice. Pero yo, de la ubicación que yo estaba, que estaba encima de la hinchada de Fluminense, vi que los brasileños fueron los que empezaron a incitar a los hinchas de Olimpia que estaban... A los de preferencia, preferencia C. Sí, exactamente. Pero los que tiraron a la cancha fueron los hinchas. Preferencia no, no, D. Eso sí, no, pero el tema de hacer gestos pero provocar... eso no va, eso vos sos jugado, eso va a ocurrir toda la vida. Claro, eso sí. Yo quiero que vos estuviese en la final de Boca, Olimpia en el 79, lo que fue ese infierno. Eso va a ocurrir, siempre ocurrió rivalidad en hinchada. Sí. Eso no va a poder, entre nosotros los hinchas no vamos a... ¿O vos crees que buen modelo cuando se tiran en los Cerro y Olimpia, se tiraron en la Avenida Novena, vos tuviste... De todo, eso está mal. Pero tirar a la cancha, cuando vos venís de $180,000 de multa, y vos tirás a la cancha y al jugador. Claro, de vuelta te... ¿Para qué hacer? Eso es no querer a tu club. No, tirar no lo que club. Hicieron y después va el referee y muestra. Claro. Y un jugador cae. Y a este árbitro que estaba perdidísimo, no sabía ni dónde está. Y Olimpia viene de pagar multas muy fuertes. Y en esa multa decía que las sanciones iban a ser mucho más severas, claro, si se volvían a repetir. En el defensor. Sí. Y en el defensor podía, exacto, ser capturada una parte, dice. Fabián, ¿cómo te va? Bien, Arturo. Un saludo a todos los compañeros y a la audiencia. Estamos hablando de todo un poco, ¿eh? No sé si estabas escuchando. Sí, sí, sí. Todo lo que dejó la noche, cuestiones externas también. Me tocó ver ese video de los hinchas en Tribuna Norte, de una situación que ya uno no entiende cómo a esta altura de la vida puede seguir ocurriendo. Pero bueno, hace poco un hincha de Libertad, ayer con la gente Olimpia, con esos gestos poco entendibles desde lo futbolístico... Una decepción enorme, porque más allá de la eliminación, del resultado final, yo creo que está la forma, y la forma no fue la que se esperaba seguramente el hincha de Olimpia, porque no estuvo ni cerca Olimpia de poder competir en lo que fue la serie. Cuando el inicio fue alentador, desde lo futbolístico, desde las oportunidades que tuvo Olimpia, un equipo que empujó, que durante 10 minutos daba la sensación de que iba a dar el golpe de nuevo en la noche con esas tres llegadas, par de cabezazos de Romaña, que saca muy bien una Fabio, la otra que saca Cano, otra de Gamarra, que saca muy bien el arquero brasileño, y se terminó allí lo de Olimpia. Utilizó una sola vía, o tuvo una sola vía como para hacerle daño a Fluminense, que fue el juego aéreo con la pelota quieta, después de un equipo extremadamente lento, para lo que requiere una competencia de estas características, de un equipo que en ningún momento se metió en lo que requería el partido. Muchas veces hasta el empuje del público contagia, por más de que un equipo esté o cansado, o desgastado, o disminuido, como estaba ayer Olimpia, porque definitivamente con jugadores que no están al 100%, lo de Richard Ortiz quedó demostrado, pero muy claramente. Y nunca había un equipo que se revelara. Fue, cargó más por inercias que por otra cosa. En el primer tiempo no lo vi cómodo, pensé que Cardoso se iba a tirar a la derecha y Alejandro sí lo iba a trabajar por el medio con ese buen manejo de pelota que tiene, pero... Lo vi a Cardoso como no sabiendo si era media punta, si era punta, si era extremo por derecha. No lo vi cómodo en todo el primer tiempo. Después con las variantes, con Ale Silva más metido al medio, jugando de volante interno, jugando al lado de Richard, creo que se acomodó mejor, pero Olimpia siguió sin tener juego. Paiva definitivamente no está para un nivel tan alto como exigen este tipo de partidos. Hugo Fernández entró, pero volvió a demostrar que está en otra sintonía en comparación a lo que se exige en este tipo de compromisos. Y definitivamente Olimpia estuvo lejos. Pues solamente la pelota quieta,
fue solamente el juego aéreo, y en el momento donde era muy evidente que era el único momento donde Olimpia, y la única manera donde Olimpia podía volver a meterlo contra su arco Fluminense, que era con la pelota aérea, con la pelota quieta, Chiquillar se lo saca a Bruera. No digo que haya sido el único motivo de la derrota, de la eliminación, pero sí fue un cambio muy llamativo. Y ahí Olimpia ya no tuvo absolutamente nada que hacer, era cruzar pelotas, dejó escapar esas dos muy claras de Tito Torres, justamente una pelota que baja a Bruera, la que tiene Tito Torres esa segunda chance pegándole mal, y después los dos salen del campo. A partir de allí, y ni hablar cuando los 25 Vela, Roja, Cardoso, yo creo que Olimpia ya estaba absolutamente entregado, no estuvo ni cerca, repito, de competir, salvo los primeros 10 minutos. Después fue altamente superado por un equipo mucho más rápido, mucho más técnico y que sabe a qué juega como Fluminense. ¿Y la indisciplina, las infracciones cometidas por Olimpia? Sí, sí. Ayer, después de mucho, volví a ver un arbitraje demasiado flojo en Conmebol, porque vemos buenos y malos con alternancia, pero lo de ayer fue flojo en toda la noche de Valenzuela, de principio a fin. Con Olimpia, complaciente, con muchas pelotas divididas en donde los jugadores de Olimpia llegaban tarde siempre. Esa fue otra gran diferencia en el partido. Los de Fluminense estaban una velocidad o dos velocidades más por encima de Olimpia, y Olimpia llegaba tarde y pegaba y golpeaba de atrás, y muy permisivo. Y con los brasileños, con la cuestión del tiempo. Obviamente Fluminense vino a hacer su partido, se juega así, no lo vamos a contener a Fluminense, porque hasta los más poderosos cuando tienen que hacer tiempo lo hacen, pero allí el árbitro estuvo muy complaciente y Olimpia muy dormido como para reaccionar, pero el arbitraje de Valenzuela dejó mucho que desear. Ojalá no reciba el premio de la Conmebol dirigiendo la final, porque suele pasar esto, pero lo de ayer fue como para que definitivamente en los partidos que quedan de Copa Libertadores ya no esté presente. Chao, Fabián, gracias. Un abrazo. Adiós, Fabián Sanabri. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo presupe Quitadol. Gran relanzamiento de Ensa Inmobiliaria, urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraví, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. Ensa Inmobiliaria, contigo desde 1994. Decía, se equivocó Arce. Y para en mí el sí caso, cambiarlo a Bruera. Ahí, sí, en el sí. Caso de la expulsión de Fernando, para mí era el cambio sacarlo a Fernando antes. ¿Y Richard lo tiene por haber sido expulsado? ¿No? También. Sí, Richard se lo vio que no estaba pleno lo Richard físico. Pudo salir antes. Hasta los 45 minutos lo vi bien. Ya al segundo tiempo no estuvo bien. Vítor estaba ahí sobre la misma línea, niño. Yo técnico. Para un partido intenso como este. Sí. Y Richard no hizo la previa con sus compañeros. Él no se informaba, Víctor, dije... Niño, no lo ponga. Como rematar al arco, porque ese es el último ejercicio de media distancia. Sí, que uno y él no pateó. Si no podés chutar al arco, quiere decir que algo te pasa. Y otra cosa más, dicho, él suele pegarle al arco. Sí, claro. Ni eso hizo y ya era bueno, la peor. Y no estaba en condiciones. Y coincido con lo que decía Fabián, un equipo, sobre todo de hacia atrás, muy lento de Olimpia, la jugada del gol, líneas abiertas. Los retrocesos de Romaña, yo lo vi muy cansado, muy lento. Pero muy con los brasileños se hace rápido. Pero no puede estar cansado. ¿Qué haces? Cerrar las líneas y que te jueguen por afuera, no por dentro. Chiqui, pasa que le meten en la jugada del gol, perdón, no puede entrar por ahí. La velocidad de los brasileños, y vos como es arquero internacional debes saber, y los defensores que tuviste, los brasileños, ¿cómo se caracterizan y por qué se caracterizan? Incluyendo a los colombianos que tienen buen toque. Sí, buena técnica y son rápidos. Velocidad. Técnica y rápido. Y sí. Romaña es lento. Acuérdate que fue la primera persona, fue bien al cruce en el primero. Sí. Igual que Mateo Gamarra. Pero... ¿Qué le pasa a Mateo? Pero dentro de todo Mateo le mete voluntad. Pero por ahí se pasa de vuelta, pero se pasa. Pero en el segundo tiempo ya estaba en otra. Sí, no, se claro, pasa. Pero todo el equipo ya estaba en otra ahí. No, pero es joven todavía, pero dentro de todo... Para mí, no, yo no lo vi tan mal a Mateo. No, yo lo he visto descontrolado a Mateo. Pero sí, pero es una característica. Se le salta un poco la térmica. Estaba ido. Sí, estaba ido. No es así. Pero yo creo que es impotencia. Sí, pero es... Se pasa revoluciones. Sí, por la impotencia, Pancho. Pero hay una que le empuja al rival, hay una que se queda hacia el sector norte, parece. Ese que sí, va a dejar la cancha, sí, y después vuelve. Ese es el déficit pero de Mateo, jugador, que hay una fina línea entre jugar, entre ser temperamental, sí, porque él es temperamental, sí, y que se te pasen las revoluciones. A él se le pasan las revoluciones. Sí, bueno, y ahí es cuando... Tiene que aprender. Tiene que regular eso. Totalmente. Pero defensivamente, técnicamente, cualitativamente, me parece un jugador que todavía está en...
Tiene lo suyo, porque si vamos al otro caso, pero todavía tiene que ir adquiriendo esas cosas. Si vamos al otro caso, fíjate, Fluminense, Germán Cano, iban 15 minutos de primer tiempo y ya había empujado a dos jugadores de Olimpia, le había abraviado al árbitro cara a cara y ni nada le dijo el árbitro. Pero tiene 35 años, experiencia, entonces el tipo hay que saber manejar, porque vos sabés que en ese momento los árbitros... el Richard Ortiz de Fluminense. Ahí está. Entonces eso tiene que aprender Gamarra, que todavía no es el Richard Ortiz para hacer esas cosas, poder hacer esas cosas. Tiene que tranquilizarse un poquito más. Pero un jugador que yo esperaba un poco más era Dale Silva. No lo vi bien, Dale. No, sinceramente, no lo vi bien. No lo ayudó tampoco a Richard. Por eso quizás se notó lo de Richard. Pero... ¿Puedo hacer una pregunta técnica? Sí. Yo soy técnico. Vos sos jugador. ¿Y cuando no compartís la decisión del técnico, qué te pasa a título personal? Y... cuando vos decís, ¿para qué Dios le pone? No le va a decir, ¿no? Pero te estás equivocando, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo reacciona el jugador? Te quiero mucho, nos abrazamos, ¿no? Pero después, esto es profesionalismo puro. ¿Qué hace? ¿Cómo reaccionas? Paiva viene un mundo lejano. ¿O miento? Era el partido para tratar de meterse, sí, pero no. No, no. Ya que, y Bruera, y le saca a Bruera. Decíamos para que juegue con Paiva. Cuando el partido, le teníamos fe, sí, para... pero después... Pero era Bruera con... Paiva. Claro. O ponerla si querés por arriba a Walter González. Walter con Bruera. Y bueno, lo de Walter y para tirar centro lodo de arriba. Walter, increíble. O sea, titular en Río Janeiro. Iba a ser a priori el titular ayer. Y de golpe ni entra. Y cuando hace un cambio, lo pone a Montenegro. O sea, a mí el partido se acaba cuando lo saca Bruera. Definitivamente Olimpia, al querer cambiar en un partido tan fuerte, digo, tan pesado. Querer cambiar la manera de en medio del partido, ahí que, no, porque Derli está blandito todavía, o sea, Derli todavía no está en su nivel. Pero ¿cómo pío está en su nivel? Claro. Tiene todo todavía el trauma del, sí, claro, de una lesión, no podés, y es una semifinal, te da paso a una recién salido. Este no puede, yo ni le pondría a Flamengo. Pero si bien tiene centro, yo no pongo a Derli. Claro. Aparte, ¿cuál fue la vía? Como decía Fabián, Olimpia tuvo una vía para generar peligro. Claro. Tira al centro. Exacto. Bueno, y a Flamengo le hiciste dos goles de pelota parada. Dos goles de pelota parada. Ayer lastimaste haciéndole pelota parada y sacar al 9, que el que mejor cabecea. Y si no cabecea, te lleva la marca, le hace el espacio al otro. Pero siempre, claro, en la gran mayoría, ayer Bruera ganó. Sí, ganó él y Romagna, los dos ganaron. Exacto. Sí. Entonces, cansado o no cansado, pero manténelo. Sí. Déjalo ahí, que sea un anzuelo. Y metelo. Pero, para mí el cambio, por eso digo yo, la expulsión de Fernando... Cambió. Se pudo haber evitado. Cambió el partido. No, por eso. El que cambió. Sí. Pero se pudo haber evitado porque ya era pieza de cambio. Sí. Derli González sabe, por eso le pregunto a quién jugó, como que haciendo el liquidificar la mesa, ni Fabián que está escuchando. Derli no está todavía. No está. No. Y a lo que yo quiero agregar, Derli entró y se quejaba al arbitraje. Le hacía gesto al árbitro. Sí. Le hacía gesto al árbitro. El árbitro le miraba, le hacía gesto. Es decir, él mismo entró mal. Sí. Yo sé que no era el momento. No era el momento, no es momento para él. Ni lo que pasaba en el partido, ni cómo estaba Derli. Por eso, en un partido tan pesado, meterla... Aparte, no sé si se percataron que entró y directamente se paró de win derecho a la derecha, pegado al banderín, sí, claro, de la línea, para evitar los golpes. Lógico. Dio esa imagen. No, y va a jugar. Porque está inseguro todavía de su físico. Claro. Vos sabrás muy bien que si vos te abrís, le está diciendo a todos... Si hay algo, me van a ver. Acá no hay cámara, acá no va a ver, porque si yo ligo, estoy abierto. Si vos te vas al medio, puede ser mucho más trenzado. Claro, ¿o no es cierto? Claro, exacto. Esos dos centrales sabemos. Y bueno, entonces se abrió por eso. Sí. Y Olimpia se aplazó ayer. Sí, aparte, ya no estaba Felipe Melo. Claro. Que era para mí era un plus decir, mirá que está sacando todo por arriba Felipe Melo. Y el que lo desgastó a Felipe Melo fue Bruera. Estaba Felipe Melo. Bruera fue el que lo desgastó. Porque se notaba que el partido pasado ya se le rompió. No, claro. Está bien. Te mandan al fondo. Es un claro, líder. Sí. Toda la que sacó. Toda, el líder, niños. Pero Bruera fue manda. El que lo desgastó, el que lo chocó, lo molestó, lo desgastó, lo desgastó. Era ponerle a Walter. ¿Entendés? Mandar al centro de vuelta, con empuje. Porque en la previa del partido nosotros sabíamos de que mano a mano, futbolísticamente... era muy difícil. El otro, el Fluminense, era mejor técnicamente. Sí. ¿Cómo lo podía equiparar Olimpia? Aéreo. Con huevo, con garra, jugando, con garra. Sí. Ese era el fútbol. Pero y no dando ventaja.
Porque la mínima ventaja que le dabas te iba a hacer un gol. Acompañarlo con idea futbolística. Vos fíjate que la primera chance de gol la tuvo Olimpia. Los primeros 10-15 minutos. Sí. Fabio fue la figura. Tres seguidos tuvo. Sí, tres seguidas. Y salvó una. Y en la primera, y en la primera que tuvo Fluminense. El rumbo del partido, no te perdonan. O sea, no te perdonan. Pelota y estábamos hablando. Claro. De pudo haber cambiado. Sí, pero no. Como pudo. Tampoco podemos saber qué pudo haber ocurrido desde el medio campo para arriba si este equipo quería más Fluminense. También. Maneja con un criterio sí. De... Puedo ser grosero, obvio. Sí, niño. Sí, sí, de sí, la sí, gran puta. Sí. No, no puta groseramente. ¿Cómo maneja André? Ganso sabe hasta dónde correr, hasta dónde. Ayer el Kennedy le volvió loco. Sin sudar, o sea, manejaron los tiempos. Sí. Ellos saben cuándo aceleran. Sí, así, cuando, no, así mismo, sí, cuando sí, querían. Entonces yo te hago y te volví loco después. Porque no te... tiene un técnico emocionalmente bien. Sí, sí. Y Olimpia ayer la embarró, futbolística y en la conducción también. Yo creo que Arce debe reconocer y preguntar qué pasó con los cambios, con lo que hizo, con la manera como jugó y por qué lo sacó a Bruera. Sí, ese es el momento cumbre, porque ahí cambia baja, el panorama. Baja. Ayer eso explicaba que quiso cambiar el método de jugar en ese momento. Sí, pero cambiar pero ahí... Pero no resultó. No, y más quedó en evidencia el error... con la expulsión de Fernando Cardoso, por las dos cosas, porque quería de sacarlo y ahí hay un detalle, ¿cuál fue el método, cuál fue la fórmula que te metió a esta distancia de Copa y que te permitió nuevamente pasar? La pelota quieta. La pelota quieta. El 75-80% de los goles Olimpia llegaron de pelota quieta. Y el orden táctico para también. Una defensa como esta que tiene problemas. Sí. Y después lo otro. Por eso menos era el momento para cambiar el método ayer a los 15 de segundo tiempo. Y después lo otro. Así es. Ahí hay una cuestión también de efectividad. Ellos llegaban y siempre daba la sensación de peligro. Olimpia llegaba y era como una especie de, bueno, vamos a ver qué pasa, y era más empuje. Porque que... Olimpia juega al montón. Francisco López, Olimpia juega al montón. A lo que sale. Y ellos juegan a lo individual. ¿Sale? Mía, tuya, corre. Dame una de Olimpia en estas condiciones. No hay. No hay. No, era cruzado. Richard Metino no metió ningún pase. No. Entonces, cuando nosotros hablamos de Licha en partidos anteriores, veíamos que se tiraba a un lado y reventó ¡pum! Un cambio, ¿verdad o mentira? Ni siquiera se acercó al área porque a veces punto, él completa la jugada. Ya en el partido de la semana. ¿Te sirve así Guillermo Barros que lotó un Richard Ortiz en esta condición? No va a ser convocado. No creo que no. Sobre el punto, porque ahora no, va a no, no, no. Y en no estas condiciones, tener una semana y con la exigencia de lo que es un partido. No le sirve. Estando entero, sí, pero así. No. Un riesgo. Es un riesgo. No, es que. Porque tenía Olimpia 3 en principio que hasta. Para un tiempo, a lo mejor. Hasta puede no llegar a jugar hasta Milano. Por ahora cambia las cosas porque Mateo terminó con problemas, Richard también con lo mismo. Sí. Espínola sería solo el único, dependiendo del caso. Único que le serviría que Richard sea convocado es Olimpia, porque así va a poder postergar su partido. ¿Y Libertad puede postergar también? Sí, el de la siguiente. Pero Olimpia, incluso el lunes ante Emiliano, ya puede. Sí, eso está diciendo Gustavito, que puede postergar el partido del lunes. Y a Francisco Arce también le va a servir bien para trabajar un poquito con el equipo. Porque antes no podía trabajar, antes era partido Copa. Tendría dos semanas libres. Después lo otro también, o sea, la falta de eficacia y de tranquilidad a la hora de definir lo de Tito, por ejemplo, o sea, el cabezazo increíble que vos decís, estaba ahí al lado. Ella tuvo dos increíble. Y vos decís, ahí increíble, donde tenés que tener la tranquilidad. Yo la segunda veo más. No, el cabezazo, pues, Víctor, no, era solo acá, Fabio ya estaba acá, estaba dentro de su arco, no tenía chance. Y era todo el ángulo así de costado para meterla. Digo, la segunda, porque para mí eligió mal la pierna con la cual patear. Sí, creo sí que pero vi la pelota. Sí, pero. Quiso hacer un gesto técnico muy difícil para esa velocidad. Pero el de cabeza, él entró solo. O sea, el oponente más cercano estaba un metro y. O sea, lejos. O sea, increíble como le erró el arco. El de cabeza. Ansiedad. Increíble. Y reitero esto, Germán, compañeros. Olimpia tiene los dos, lo deportivo y lo económico. Sí. Olimpia no puede zafarse de lo económico. Si pasaba $2.300.000 en semifinal y la recaudación iba a ser de $1.000.000, donde esa preferencia ayer toda mal, no sé cuántas entradas se vendieron de más falsificado, volvió a aparecer, pero eso no puede ser. Vos compras una entrada y no podés ver el partido, tenés que ver de pie. Todo amontonado, una arriba al otro. Una arriba, ya, sí, un hormiguero parecía. En el ojo. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. A lo que ligó Olimpia, $180.000. Y ese Libertad, ¿cuánto fue la multa de Libertad? Esa es la tribuna que hacen gente así. $100.000. Y mínimo $100.000 otra vez para Olimpia por ese detalle. Después, el gesto. La botellita, otro 50, iba a ir 150. Aparte, reitero, decía que iba a ser más grande la multa. Si fue una advertencia, y bueno, ya está.
En Universo Electrodoméstico, comprá lo que quieras solo con tu cédula, mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participás directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina, válido para dos personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Y después puso Felipe Melo, que no es ningún santo, puso eso, caramba, y puso el proyectil, no sé qué, disparan contra el ómnibus y rompen el vidrio. Y tiraron piedras contra el ómnibus. La piedra le Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Ahora sé un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Estamos hablando de un proyectil, perdón, lo que sea, lo que le tiren. Un piedrazo, lo que sea. Lo que sea, al Unión. ¿Vos crees que se va a cruzar el brazo Fluminense? No, va a ser reclamo. Va a ser reclamo. Mirá, ahí está. Espera, espera, espera. Ahí está, ponele. Pra perder, porra. Tão de sacanagem, porra. Apedrejar o ônibus. Aprender a perder, caramba. Isso não existe aí. Cadê a polícia? Aí, ó, cadê a polícia? Isso não existe aí, ó. Aí, ó. Cadê a polícia, pô? Tem que aprender a perder, caramba! Porra, estão de sacanagem, pô! Felipe Melo. Los hinchas de Fluminense não são nenes. E outros equipos. Sí. Estamos falando general. Pero cuidado, nenes, esto. Hincha, pero esto de tirar contra el ómnibus. No, una locura. Aparte, ¿con el fin de qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Y encima estás sufriendo lo que estás sufriendo. Sigo insistiendo, le haces daño a tu propio club. Claro que le haces. Ahora en Kia podés llevarte la SUV que siempre quisiste. Karens, cuota $269 o contado $19,990. Sportage, cuota $299 o contado $24,990. Financiación propia al grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. Aquí me dice un hincha nomás que antes estaban los tejidos detrás de los arcos y que ahora ya no están. Por eso dice, ¿cómo van a sacar esos tejidos? Eso antes protegía por lo menos de cualquier tipo de... Obvio. Eso es mi época, estamos hablando hace 30 años. Ah, me tiene que poner una pared para no entrar a la casa del vecino. No, ya cambió el mundo. Hoy tiene que ser todo abierto. Ya cambió, hoy tiene que ser civilización. Si le da eso, vamos a seguir siéndolo, ¿se entendió? No, hay que ser más civilizada. Lo que sí yo había visto en otro estadio, no recuerdo bien si fue en México, que ya no permiten más vender las gaseosas y el agua en botellitas de plástico. En un momento para evitar eso. En un momento se hacía en vaso. Pues fue fantástico. Claro, te servían en vaso y de última, bueno, si vos tirás un vaso, que está mal tirarlo, no daña como si fuera una botella cargada. De hecho, los vendedores tienen prohibido entregar la botella, pero ayer a mí me tocó estar en preferencia. Ajá. Ellos no podían subir hasta los lugares y, por ejemplo, le pedía a alguien y entonces le tiraba la botella y ya no había caso. Ahí está el tema. Porque era imposible, uno no se podía mover a ninguna parte. Claro. Entonces los vendedores se ubicaban en el pasillo donde podían y tiraban la botella. Vos sos hincha. No había forma. Y tiras. ¿Vos sos consciente de lo que estás haciendo? Claro, sí, claro. ¿Vos sos consciente de que te está viendo una cámara? Que te o que el club va a ser sancionado. No hace falta que te enjaulen para que no tires. No chastales, viene al que dijo Víctor Villalba. Pero claro que no puede ser. Y esto pasó en Europa y después ya está todo abierto. Eso pasaba en Europa y después sacaron toda la alambrada. La diferencia es que en Europa se sanciona, acá no. No, espera un ratito. Acá a nivel local no se tira nada. Yo no conozco que un hincha de Cerro, salvo excepción Olimpia Luqueño. A mí me rompió la cabeza. ¿Pero eso fue en el año? 2005. No, yo estoy hablando más para esta etapa, porque ahora hay sanción. No, pero el partido Olimpia Libertad tiraron la butaca dentro del campo y suspendió. Tenés razón, es verdad. Hay antecedentes. Hace poco fue. Sí, tenés razón, no dije un disparate. Pero en esto de la Conmebol que sanciona, mucho cuidado. Sí. Ahí no hay, pagame 8 millones de guaraníes, rompiste la butaca que le reclamó Cerro, no sé qué. Salía 12 millones en total. Aquí la multa que va a venir, y no es expresión de deseo, puede ser terrible. Y Olimpia es un perjuicio enorme. 180.000 de multa contra Flamengo. ¿Cuánto ganó? 1.700.000 era partido ese contra Flamengo. Sí. Y 50% nos dijo Cardona que ya tiene destino bancario. La mitad 50. Ayer la recaudación pudo haber alcanzado $800.000. Le tienen que descontar directo de lo que le iba a dar o le da la Conmebol, si es que no cobró todavía contra Flamengo, la multa que viene. 180.000 y la que va a venir. No es que estamos diciendo que se le sanciona a Olimpia. Olimpia sabe. Otra cosa, Olimpia puso en redes sociales, le decía Oscar, no al racismo. Podés leer ahí.
¿Digo o no digo? Sí, sí. No al racismo, no al racismo, no al racismo. Xenofobia, racismo. Y sale el chico con un gesto de mono. $100,000 mínimo. Y yo vi otra turbo de cerquita. ¿Qué es lo que vi? Antes que rente el partido, estaba el papá, con su, el niño tendría 8 años. Y le empezaba a gritar, vacilero, pero mal, pero muy grosero, ahí. Y el nene que hacía, sí, vos brasilero, hijo de 8 años. Bueno, imagínense. Transmitiendo de... Ahí está. Wilmar SRL, Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes, dos locales, Casa Central, Ucibayala, casi R.I. 2 de Mayo, Asunción y La Marea Avenida, casi que La Marea, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Boca Palmeira. Primero la Bombonera. Sí. Ya está la fecha. Difícil. No se confirmó todavía. Puede ser 27 o 28. Hoy. ¿Ya se confirmó? Tendría que salir el calendario. 27 de septiembre, 4 de octubre. Hasta ahora, Liga de Quito, Defensa y Justicia Sudamericana, semifinales. Sí. Y el otro, la Sudamericana, es Fluminense Internacional. De Libertadores. Libertadores, perdón. Y entonces vamos por parte, Boca, Palmeiras, Fluminense Internacional, Libertadores. Liga de Quito, Defensa y Justicia Sudamericana y Corinthians Fortaleza. Corinthians Fortaleza. Hoy escuchaba a la mañana un corresponsal de ESPN Brasil por el tema de Boca, Palmeiras. Imagínense la importancia que le dan a Gustavo Gómez en Boca. Porque decían, Boca podría enfrentar al Palmeiras sin Gustavo Gómez. Como deseando de sí, que yo no juegue. Visto. Eso fue a las 9 menos 20. Fue. Sí, antes. A la mañana, sí. Cuando yo salí y vine por acá. Así es. O sea, el temor que le tienen a Gustavo Paraguay Gómez. Paraguay Express, fíjate por los colegas, estos chicos en el buen sentido de la palabra, hablan de esto del gesto del hincha y le hacen un Paraguay Express se llama. Esa es una página. Y habla ahí del hincha. Y son los brasileños. Y no van a quedar así. Yo vi de la hinchada de Fluminense gente que tiraba. Bueno, era un ida y vuelta, ¿verdad? Sí, ese ida y vuelta. Vi que tiraban monedas hacia la gente que estaba en. Pero los modelos no copies. Sí. De todo no, obvio. Si vos me tirás, yo no te tengo que tirar. Para más, Olimpia viene sancionado, feo. Tenés que aguantártela. Sí. Si Olimpia no tienes, estás luchando en el tema económico. Pues que me tira, yo me callo nomás. Otra cosa que vi, Arturo, la policía, ¿sabes cómo estaban? Tomando gaseosa, brazos cruzados. ¿En dónde? Las que dividían entre los brasileños y... ¿En preferencia? Sí. Poquito más, creo yo. Pedro Balota está hablando por las radios diciendo que Olimpia va a ser multado, dice Oscar Ullón. Sí sabe, Pedro Balota, llamarle después a Pedro Balota más adelante. Pero recién dijiste, Olimpia sabe. Claro que sabe. Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro Parece a... Paraguay Express, dice, estando jóvenes brasileños hablando de lo que pasó con el chico que hizo gesto y demás cosas en la tribuna. Yo creo que hay visto. Está recorriendo el brasileño. Brasileño. Saca tu préstamo vehicular con mínimos requisitos, tasas desde 10,5% hasta 60 meses de plazo. Visión más digitales, más humanos. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Decidí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Teléfono médico de Cerro. 7 a 8 meses, Rodrigo Melgarejo. Y dice, atención. Y dice, fractura fémur tibia, producto de una acción del jugador Fernando Cardoso, quien ya no debería estar en la cancha por acciones previas. No corresponde a un informe médico. Bueno. Más parece. Está Pedro. ¿Cómo te va, Pedro? Hola, mi querido Arturo. ¿Cómo andás, ¿cómo estás? Mi saludo para todos ahí en la mesa. ¿Sabes con qué una parte que Olimpia tiene que cuidarse independientemente de lo futbolístico o el esfuerzo? El tema de las multas. Ayer arrojaron que el modelo brasileño no es bueno. Hablamos de hinchada, pero las cosas no hay que copiarlas. Ayer tiraron esta botella de gaseosa a la cancha. Olimpia viene una multa de $180,000. ¿Qué pasa, Pedro? Pusimos no contra el racismo, pusieron ustedes, pusimos en todas nuestras redes sociales nosotros lo que Olimpia puso, no contra el racismo, pusimos nosotros otro medio, y ocurre que hacen gesto de mono. Macaco. Isha, amigo.
¿qué querés que te diga? No, no, todavía no llegamos a entender cómo es el mundo actual, cómo son las cosas, ¿verdad? Estos son los desubicados de siempre. ¿Y qué van a hacer? Y esa campaña que Olimpia hizo en las redes, en todo, nosotros pusimos en nuestras redes lo que Olimpia ponía, cuidando como puede haber sido otro club. ¿Y qué querés que te diga? Hay desubicados, evidentemente. Es fuerte, ¿eh? El tema de lo que puede venir para Olimpia por la advertencia que le hizo la Conmebol. Claro, pero la pucha. Hay una desubicación total. Y realmente son los que vienen a dañarnos. No nos traen ningún beneficio, descargan su ira contra nosotros, que estamos haciendo un esfuerzo tremendo para que todo esto salga limpio y salga bien. Y acá estamos viendo el tema del chico que están escurriendo las redes en noticiosos brasileños con el gesto, Pedro. Bueno, ¿qué crees que ya? Hay alguna forma de parar eso, no hay. Crear conciencia, así como estamos queriendo crear conciencia en varios temas a nivel nacional, y evidentemente que no llegamos y nos falta madurar, nos falta... Es que esto tiene que ser una campaña, Arturo, que venga a nivel nacional, a nivel de la asociación. No puede solo Olimpia estar haciendo este sacrificio. Sancionamos lo estúpido. Le sancionamos a la gente porque dicen algo del árbitro, porque hay que aceptar lo que el árbitro decide. Tenemos que tener poder de crítica, tenemos que tener comportamiento. Eso es lo que tenemos que ir enseñando. Bueno, eso... Pero cuesta, y nos cuesta a nosotros que, o sea, no tenemos nada económicamente, estamos tratando de salvar la situación. ¿No tienen recursos ustedes ahora? Bueno, no tienen hace bastante. No. ¿Cómo no va a ser raro eso? Y bueno, así es lo que están soportando ahora. Y lo futbolísticamente hablando, Pedro... Yo te diría espectacular, un nivel increíble para nuestro fútbol, para el fútbol paraguayo, tener estos chicos que hicieron frente a grandes equipos, pues comenzando de la pre-Libertadores, la zona de grupo, la clasificación de vuelta, la eliminación a un grande del mundo, y no sé, te podría decir que la diferencia con este equipo, no hubo una gran diferencia, si bien en el marcador, pero Olimpia tenía que abrirse ayer a lo que pase, tenía que buscar hacer la diferencia. ¿Y cómo encaran el campeonato ahora lejos de la punta? Y como siempre, Arturo. Ya no va a ser ni la primera ni la última que Olimpia va a salir con todo a pelear el campeonato. Y sí, acumular... Y tiene que acumular puntos también. Acumulativo. ¿Y qué quiere decir salir con todo? Y lo que está diciendo, Pedro, pero es así. Pero esto lastimó, hirió a la dirigencia, cuerpo técnico, jugador, hinchada. Si bien es cierto, ayer llenaron cánticos, mosaicos, recordación de la Copa. Esto puede pesar y hay que recuperar lo perdido. Ya en el orden local, en la medida, seguramente que ustedes como dirigentes van a exhortar. Y no nos queda otra. Tenemos que afrontar, pero creo que Olimpia, un grande que estaba descansando, bueno, ahora nos ponemos las pilas, nos ponemos la ropa y a trabajar y a ir adelante. Y bueno, Pedro, seguiremos charlando. ¿Quisiera agregar algo más como vicepresidente de Olimpia? Nada, antes que todo, ¿verdad? Primero agradecerle a ese gran público que nos apoyó en la cancha, a la gente que también no pudo ir a la cancha y que estuvo apoyándonos desde sus casas, con la tele, con radio, y a estos chicos que hicieron el mosaico, que realmente es un espectáculo mundial,
una cátedra para todos en un país donde parece que no se puede nada, pero acá se puede todo. Y yo creo que por encima de todas las cosas, esta entrega de todos los que participamos. Bueno, nos eliminamos, pero alguna vez puede pasar eso. Alguna vez puede pasar. ¿Vos estuviste en vestuario al terminar? Estuve. ¿Y qué? Contanos. Estuve con mis hijos, y uno de mis hijos lloraba desconsoladamente. ¿Y vos? Y bueno, ¿y qué querés? Me fui a alentarle, me fui a darle un chiqui, a felicitar a esos chicos por el sacrificio, por todo el esfuerzo que hicieron. Y que se merecen todo. Y bueno, todo lo mejor. Pedro, gracias por tu tiempo. Arturo, yo no soy de esconderme ni en la derrota ni en la victoria. Siempre, si damos un paso atrás, Arturo, hay que dar 5, 10 o 50 pasos adelante. La idea es estar siempre y asumir las cosas como son. Y bueno, Pedro, sentarte postura, ¿quisieras agregar algo más o está bien? Ya ovalema, mío. ¿Eh? Ya ovalema. Ovalema. Gracias, Pedro, gracias. Gracias, Arturo. Mi respeto para todos. Gracias, Pedro Galuta. La Caja Mutual te ayuda a planificar tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya puedes planificar tu futuro con 50.000 guaraníes. Para más información, llamanos al 218-4000. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Caja Mutual. Esto que envía Gerardo y que todos tenemos es Gesto. Este es Sport Center de Brasil. Sport Center de Brasil. Mira, no, ¿para qué pio se pone? Se... Dos, el de verde y el de negro. ¡Fascista! 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 ¡Qué terrible! Sí. Terrible el gesto de... ¿cómo quita un macaco? Macaco. Torcedores de Olimpia hacen gesto imitando macaco para torcida en Fluminense. Y está bien que le hayan intentado lo del Fluminense, Olimpia, pero esos gestos, pues. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral. Hoy viernes 1 de septiembre, descuentos de hasta el 60% con todos los medios de pago en Farmacias Catedral. Amamos cuidarse. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad ético. Llámale a Pufa brevemente antes que haga la siesta Santi Santula. Nos pidió que va a haber un mañana algo. ¿Cuándo el partido, niño? Es por Colombia, va a presentar un... Es por Colombia, creo que juega mañana aquí. Va a presentar el... ¿Cómo se llama? El Toro Fernandino. Oh. Ah, el Toro. Entonces acá Santura llora de emoción. Estaba Gaby, acá estaba Roberto Coronel. Solidaridad, compañerismo. 2 de septiembre, mañana. Y va a ser... ¿Y qué va a presentar Santura, vio? ¿Eh? Sí, está bien posicionado para ascender. Sí, no, ¿a dónde va a ascender? A la primera B. ¿Dónde está ahora? En primera C, en la última categoría. Claro. Está segundo a un punto de la punta, pero le saca 5 de diferencia al tercero, que es General Caballero de Ceballos Cue. Van 15 fechas, ahora arranca la 16, en total son 22, así que falta poco, está cerca de volver a la primera B por Colombia. ¿Qué tal, Santula? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Qué va a pasar mañana en Sport Colombia? Acá Víctor está leyendo los datos para peleando el ascenso. Contanos. Se escucha mucha música o que estén en la fiesta porque estén en el gimnasio, Arturo. Te pido ya disculpas de entrada. ¿Está en el gimnasio? No, claro, pero porque escuchaba nomás, se escucha la audiencia, fierro y cuestiones de ese tipo. Porque... Pero sale así con reverbero. ¿Qué pone? ¿Qué es lo que está poniendo? ¿Música, baile, maestro? ¿Qué es lo que pasa ahí? No, es la música del gimnasio. ¿Y qué? ¿Y mañana qué va a pasar en tu cancha? A una pregunta. Si yo voy al gimnasio, ¿tengo que sacarme foto en el espejo sí o sí o puedo ir nomás a entrenar y listo? ¿Vos te sacas fotos, Santula? No, poder venir nomás sin problema. No, no hace falta la foto, tío. La foto no es ningún requisito. Saludos. Pero mañana a las 10 de la mañana juega Sport Colombia. Sí. Juega en su cancha y vamos a presentar... Sale mal, ¿qué va a presentar? A la más.
mascota por Colombia. ¿Y va la presentar? ¿En qué consiste la mascota de Colombia? ¿Y vos vas a presentar? No, 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 Arturo, yo soy un hincha más, yo no estoy ahí directivo. ¿Y qué van a presentar mañana? ¿Qué presentan? Se presenta la mascota, me contaba hoy Enrique Valenzuela, que es uno de los directivos. ¿Y qué? ¿Cuál es la mascota? El toro, un toro, ¿eh? Claro, Arturo, el toro Fernandino. El toro Fernandino. ¿Tienes mucha? Mañana van a contar, supongo, la historia oficial, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no? No te queremos interrumpir más, te dijimos la nota, mañana se le presenta al toro Fernandino, está haciendo pesa. Saludo a Ever, tu profesor. No, a Ever, sí, señor, ex arquero también, Arturo. ¿A quién? Ex arquero. Sí, sí, vamos a dejar ahí nomás. Gracias, Antula. Adiós, Arturo. Adiós, gracias. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, salidas a rutas importantes Nueva Italia, acceso sur, llamar al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Orlando Bolón es su técnico. El técnico es problema, que siempre no escucha. ¿Cómo? ¿Quién dice que hizo los tres goles contra Cerro y limpió enloqueció el estadio? ¿Uno te acordás? ¿Tres goles contra? Olimpia o Cerro, un solo jugador. Contra Olimpia, 12 de octubre. Un jugador de Sport Colombia hizo tres goles a Cerro u Olimpia en cancha Fernandina. Lo mejor para tu auto, camioneta o camión, tu Brasil Plus Car, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car, contacta al 0982-755-250. Plus Car, la solución a todo que vos busca. 12:15. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Fue el equipo de Eladio Franco, Sport Colombia ante Juventud de Loma Putá. Así de ahí Eladio Franco, de Juventud de Loma Putá. Hay una diferencia, volviendo al tema de racismo nomás. La ley en Paraguay se promulgó el 20 de julio del 2022. La ley que es 6.940 establece mecanismos y procedimientos para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación hacia personas afrodescendientes. Eso se sancionó en el 2020. La pena o el castigo es multa en el sí, acá en nuestro país, pero pasa que en Brasil el racismo es un crimen, el racismo está penado con cárcel. Sí, preguntale al jugador de Quilmes que cayó preso, claro, cuando le dijo graffiti, le dijo la diferencia cultural de ¿sí? la importancia que le dan los brasileños al tema del racismo, que está malo, a ver, claro, pero acá a lo mejor por eso se, bueno, no es justificando, no, para nada, claro. Pero acá a lo mejor se toma con una ligereza el tema que debe ser analizado más. Claro. ¿Cómo se llama eso? Cultura. Cultura, claro. Y si vos no tenés cultura, está hecho. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Class Motors, una decisión inteligente. En el caso de los americanos, antes no se le decía Sudaca. Sí. Entonces, ¿le sigue diciendo? Y hay un jugador en España, niño, que yo voy a reservarme el nombre, que hacía, le hacían escuchar las cosas en vestuario antes del partido, sus propios compañeros. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 12:17. Pásate de a salud protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. ¿O acaso, guaraní, para que Germán sepa de que están hablando en guaraní? Decímelo, como lo, ¿cuántas veces lo pasé? Pero claro, yo te entiendo. A un fotógrafo también le impactó ayer. Sí, sí. En la botella. ¿El fotógrafo de dónde? Olimpia Media, luego. ¿Ella de dónde es? De Olimpia Media. Creo que es... Una fotógrafa esa. De Olimpia Media. ¿Cuándo tirano, vio? Sí. Y bueno. Tu futuro lo elegís hoy con pasos firmes. Puedes ser parte de los profesionales que hacen crecer la tierra, la economía. Hace crecer tu potencial. Estudia en la Universidad San Carlos. Líderes en agronegocios. Aprovechá los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito y Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Arnaldo Guerrero, dice Oscar Ullón, luego se fue a Cerro y anduvo lesionado y no triunfó. Estamos hablando de... ¿Arturo? ¿Eh? Juan Chope. Para. José Cardoso. No. Elvin Marejo. No de otra. Darío Verón. No de otra. Pedrito Rodríguez. Ah, ¿en qué año sale? ¿Eh? ¿El pisaño sale? No. ¿El peque venite? No. ¿Lo vi mismo, No. Sí.
En Tupí vuelve la fiesta más grande del país. Liquidamos todo en su tercera edición aniversario. Hoy 1, mañana 2 y 3 de septiembre. Los precios más bajos, heladeras, TV, celulares, notebooks y mucho más. Boyani Músicos del Chaco, hoy viernes y mañana sábado de 7 a 20 horas. Domingo de 9 a 17 horas. La gente sabe. Hola, soy Rodrigo Cancián. Escribirle a Eddie, vamos a sacarlo de esto. Arturo está en estudio haciendo el programa. A la 1 se va. Yo le digo cuando ya estamos y me voy. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. ¿Qué, Gustavito? ¿Cómo? Estás para ser nervioso. Y Germán sabe bien lo que pasó, no sé, que me perdí, ¿verdad? Cansancio. ¿Me perdí? ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Qué estás nervioso? No, ayer me... ¿Verdad que es cierto? Pasamos por ese estilo, yo ya no sé ni qué calle era, ¿verdad? Sí. Le digo, este es mi... ¿Cómo si este cubiche? ¿Eh? ¿Es verdad? Después pasé todo, ¿eh? ¿Cómo? Le estaba... No, le falló... ¿Me quedé sacar de acá? Le falló el GPS. Un rato. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. En Plus Buy descuento para lo que necesitas para tu acti, cervezas, no, vinos, no, choricitos, no, carnes. Descarga la BBB, una nueva experiencia en compras. Plus, el super que más te conviene. El 2004 yo también encontré eso, Jorge Florentino, el jugador que metió 3 goles. Ahí está, Florentino, el loco, no es Guerrero. No, porque Guerrero en realidad sí, no. Había jugado para Cerro, sí, bien, señor, en no, Colombia. Pero... Ahí está, ese es. ¿Cómo se llama? Jorge Florentín. El mismo, Jorge Florentín. ¿Y sabe dónde hizo los goles? Creo que 3 en el arco que da hacia el fondo, no hacia la avenida. Hacia el otro lado. Hacia el otro lado. A la izquierda de cabina sería. Hacia la izquierda hacia de cabina. Hacia el vestuario visitante. Vestuario ahí. Atrás del arco. Así mismo. Si sos profesional de la salud, podés ser parte de Comex y para asociarte solo por 92 mil guaraníes. Para más información, contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comex y para tu mejor opción. Caruñón, se vaya a informar bien. No sé si entendés. Yo me acuerdo una gran actuación de Arnaldo Guerrero en canchas por Colombia, pero jugando por Cerro. Ya sé quién es Arnaldo Guerrero, 9 era. Ese es 9. El 9. Pero jugaba en Cerro. El medio blanco rubito, ese es. Y jugó poco porque se rompió el ligamento. Ese es el 9. Sí, hay eso. Ese, sí, señor. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. ¿Sabés lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa. 95 octanos al precio de una intermedia. Carga grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Entramos o no entramos en enlace con Diego y con Ernesto Rosato. Hablan instante, duple. Ya estamos ahí, brazo derecho tendido. Estamos en contacto, siguen hablando entre ellos, estamos esperando. Ahora va el corte, vio. A la puta. Perdón. Me salió del alma. Vuelve la Monumental de Tiendas Martel. Descuentos entre 20 y 50% en prendas seleccionadas para hombres y mujeres. Martel, Wrangler y Lee. La Monumental de Tiendas Martel hasta el 12 de septiembre. Martel, cultura de calidad. Comenzamos. Espínola, ¿qué tal? Bien. Lateral derecho. Salazar. Tucu Salazar. A mí me agradó. Bueno, es cierto, una cosa es viendo por TV y otra cosa es aceptable. En cancha. Así, los aceptable. Primer central. Romaña. Bien al comienzo, fue cayendo. Los primeros 20 minutos lo vi bien. Después cayendo. Del gol. Cayendo. Sí. Mateo Gamarra. ¿Cumplió? A mí bien, para mí bien. ¿Cumplió? Tiene que corregir cosas de jóvenes que hace todavía. El tiempo se sacó. Sobre el temperamento, tiene que corregir, pero bien. Lateral izquierdo. Zavala. Muy bien atacando. No, estamos hablando, Millennium, de lateral izquierdo. No estamos hablando de atacar, estamos hablando de marcar. No, pero para mí, ejemplo, el mundo, no se puede encargar de eso. Para mí, lo mejor que tuvo Bolívar. Coincido con lo que dice Víctor. Pero en mi caso, sé del déficit porque siempre remarqué en esta mesa los problemas que tiene defensivo. Pero era un momento donde tenía que atacar. Defender, dejarlo a los demás que defiendan. Pero para mí fue el mejor jugador de Olimpia Zavala, con sus limitaciones que sabemos que es mala marca. Pero lo que es ofensivamente, salió, buscó, para mí fue lo mejor y tuvo los huevos bien puestos, algo que no tuvieron sus otros compañeros. Está muy bien, se respeta. Olimpia necesita un lateral izquierdo de urgente. Y puede jugar Zavala. Un lateral izquierdo de oficio. De oficio, especialmente contra los brasileños. Total. Zavala nadie descarta. Pero habría que hoy es jugador. No, claro, está bien, por favor, niño.
Nadie tuvo opiniones, todo se respeta, todo se respeta. No, pero se enojó. Pero en esta mesa siempre remarqué el tema de la marca. Está bien. Marca. Entonces yo miré. Coincidíamos todos en eso, coincidíamos todos. Sí. Destacado del partido. No, pero tiene el empuje, voluntad. Sí, no, va para el frente, va. Va. Y ya venía así, Va. Es que este partido nomás enseñó a los muchachos, Hay que ver si continúa. Y no se achicó contra los rivales. Hay que ver si continúa en Olimpia. Lateral, volante a la derecha, Cardoso. Cardoso, Silva. Silva ayer jugó. Silva. No, para mí no estuvo a la altura ayer Silva. Él se ha percibido. Ah, sí mismo. Yo esperaba más. Para mí no está dos. Richard no hubiera jugado. Dos, Richard es muy limitado ayer. No hubiera jugado. Richard Ortiz no hubiera jugado. ¿Verdad? Sí, y si jugaba como pasó, Richard, tenía que salir mucho antes de lo que salió. O sea, extraña que Ramón Martínez, que lo tuvo anteriormente, ni lo considere. No, ayer no fue opción. ¿Estamos o no estamos con Ernesto Diego? ¿Qué tal, Ernesto Diego? ¿Cómo están? Bien, Arturo, bien. Un saludo a todos los muchachos. Bien, señor, un saludo. ¿Todo bien? Tranquilo. Bien, tranquilo. Vamos No, iba a decir nomás que cuando vos sentís, sea en el fútbol, sea en la vida, que diste absolutamente todo, no tenés nada que reprocharte. A Olimpia le faltó eso, dar todo. Por eso se reprocha. Tiene que haber autocrítica. ¿Y vos qué pensás? Es lo mismo, yo ¿y vos qué pensás? Que ayer ¿y vos? En algunos de los jugadores... Hay autocrítica de Olimpia, independientemente a los errores de Arce como técnico. Porque el embarró es sacar a la obrera tirando centro. Y me pongo nervioso y me caliento. Tira centro... Y no te hablera. Una autocrítica general tiene que ser. General. Cuerpo técnico y jugador. Sí, claro. Y como dice el niño, el que hizo más modelo de lucha fue Zavala. Zavala, para mí Zavala. ¿Convenimos con eso? Sí. Salazar también. Salazar pero hay también. Que reconocer, independientemente a todo lo que estamos apuntando acá, con el resto también ya debatimos de esto, enfrentar a un rival que colectivamente juega al fútbol, sabe lo que quiere en el campo. No, eso no se discute. O sea, hay que ser también, hay que, digo yo, Arturo, de ese lado también, enfrentar a un rival muy poderoso. Pero eso no estamos discutiendo, estamos hablando de la... Eso no tapa los errores de Arce. Eso no tapa. Aplauso de la media cancha con Andrés, conduciendo el equipo y con Ganso sabiendo lo que quiere, ya está. ¿O estoy equivocado? No. Sí, jugó muy bien Fluminense, pero... o sea... lo que justo hablábamos aquí es que hubo jugadores que podían dar más. Claro, nadie discute la diferencia cuando están bien, y ayer Víctor, no pasó nada con pero ellos. Víctor, ¿qué te vas a imaginar que va a entrar? Porque yo la lectura que tengo, que hizo Arce, es que por arriba estaba complicado, no podía llegar, salvo la última de Brera que le baja a Tito Torres, que la tira por arriba al travesaño. ¿Quién le baja? Y Brera. ¿Y a quién le saca? Y bueno, pero fue esa. Pero después, ¿a quién? No, hubo cabezazo de Romaña también. El fuerte de Olimpia era el juego aéreo. Era el juego aéreo. Vamos a hablarle a uno. Sí, pero lo único que lo podía despeinar a Fluminense era la pelota parada, el juego aéreo. Y le saca a Brera. Y le quitó al jugador. Y le pone a Paiva que juega atrasado y que no tiene el oficio que tiene arriba Brera. Y bueno, buscó quizá la media distancia. ¿Y en media distancia? Nunca probó en media distancia. Y tampoco lo hizo. ¿Media distancia con quién? Y bueno, y él le pone. No. Fuera del área. ¿Tiene distancia con quién? Y sí, se equivocó, está bien. Pero no admitir los errores, no tener autocrítica, es terrible. Yo hice 100.000 cagadas en mi vida. Vos habrás hecho, todos habramos hecho. Pero reconocena. Los discursos después del partido, cuando no se compadecen de lo que uno puede tener como criterio de un partido, cuidado, no me vayas a vender cosas que yo no veo. Perdón. Ustedes ya hablaron, ya discutieron, ya se encargaron de análisis para NPI, ya Ernesto y Diego hablaron. Pero un ratito. Pues después nos van a cortar 12:27. No, tranquilo. Marcelo. Tranquilo, Capel, 10:12 nomás. Listo. Marcelo Acosta es jugador de Guaireña. Ayer a la medianoche, el pejerrey, Gonzalo. ¿Sí? El pejerrey llama a preguntarle a Guaireña, vamos a hablar después con el presidente, ¿qué pasa? Ya hubo acuerdo. El jugador haciendo las maletas le dicen te vas a ir a Rosario Central. Ilusionado el jugador. Y vos sabes que Marcelo Acosta no viaja, está decepcionado, desilusionado, el volante de Guaireña. Todo va acordado en principio y queremos saber qué pasó porque emocionalmente está destruido. Marcelo Acosta. Sí, así mismo, Ardero. Ya tenía todo acordado ya. Y salía para viajar a Argentina, pero al final se cayó todo. ¿Estás mal, emocionalmente mal? Sí, realmente sí, porque ya estaba preparado ya para salir a viajar, pero es verdad.
¿Y qué va a pasar ahora? ¿No queremos jugar, Marcelo? ¿No queremos practicar? ¿No está bien? Y realmente no me siento bien. Vamos a ver qué pasa. ¿El libro de pases se cerró en la Argentina? Sí, ya se cerró ya. Ya, como te dije, se cayó todo. El que me iba a ir ya ahora y, bueno, a esperar enero. ¿Y va a ir a practicar o no? Es decir, ¿qué le dijiste a la dirigencia y qué te respondieron? ¿Por qué no salió tu transferencia, Marcelo? Todavía no pude hablar con ellos yo. No hablé todavía con ellos. ¿Estás quebrado? ¿Te sentís mal? Sí, porque viste que yo estaba todo y yo me desperté como para irme ya al aeropuerto y me encontré con él. ¿Pero qué explicaciones te dieron? Y de que no pudieron firmar, no pudieron dar lo que la gente de acá para que la autoricen para que yo me vaya. ¿Qué dijo? Que la gente de acá. La gente de acá de Guaireña te dijo. De Guaireña. ¿Hay interna problema entre ellos? Supuestamente había un problema interno entre ellos. Pero ya estaba hecha la transferencia, incluso Gonzalo Belloso creo que llamó presidente de Rosario. Sí, ya estaba, yo ya firmé todo ya, y como te dije, hoy ya iba a partir ya a Argentina. Y bueno, Marcelo, vamos a preguntar con la gente de Beñá. ¿Vos estás anímicamente mal, por no decir otra frase? Sí, así mismo. Otra palabra, sí, ¿estás mal? Sí, muy mal. ¿Y qué vas a hacer, Marcelo? ¿Va a practicar, no va a practicar, va a pedir permiso? Y hay que ver, vamos a ver qué puedo hacer. Voy a hablar con mi representante, a ver qué hacemos. Darío Tolal es tu representante. Sí, así mismo. Y bueno, entonces, transferencia frustrada, ¿no te vas? No me voy ya. Y va, no, sí. Perdón por la pregunta, ¿a qué hora practican? A las 8. ¿Y no te vas a ir a practicar? No estoy bien. Bueno, y después te volvemos a llamar, Marcelo, incluso a tu representante y a la gente de Guaireña, porque estás muy sentido, y hasta te comprendemos cuando te ilusionas, maleta hecha, te vas al aeropuerto y te dicen, no hay viaje. Sí, impresionante. ¿Vos dónde comenzaste a jugar, Marcelo? ¿Dónde te iniciaste? Yo empecé en Liga Independencia. Liga Independencia, me fui a Liga Plaza Yovay y de ahí me fui a Guaireña, a la intermedia. Independencia de Guaireña. Mucha fuerza, Marcelo. Liga Independencia, pasó Yovay y después a Guaireña. Ese es el ciclo de Marcelo. Y no quiero hablar más ya. Esta es una gran ilusión para vos, para toda la familia. Hay muchas cosas en esto, Marcelo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Como te dije, yo ya me despedí todo ya de mi familia. Ya preparé todas mis cosas y hoy me desperté y me encontré con esto. Cuando estaba todo hecho, cayó todo. Sí, así mismo. Cuando estaba todo hecho, Néstor, Dios, cayó todo. Y está quebrado cuando hablamos. Eso fue esta mañana cuando teníamos la información, ayer cuando Gonzalo Belloso habla, era pasada la medianoche. ¿Pero un tema de dinero, un tema de...? Interna. Nosotros queremos hablar en esto con la gente de Guaireña. Y él no viaja. Ya está, dijo, ya me iba al aeropuerto. Y se levanta y le dice, no hay transferencia. No, encima ya cerró todo. ¿No? ¿Se cerró? Vamos a hablar con la gente de Guaireña sobre este punto. Y bueno, con Marcelo Acosta. Esto ocurrió esta mañana y tenemos que actualizarnos, porque esto fue a las 8:20, que largo, ¿verdad? Más o menos. Ahora queremos saber más adelante qué va a pasar con él nuevamente. Es mediocampista de Guaireña, iba a Rosario Central, transferencia frustrada y estaba toda hecha la transferencia. Encima venía jugando con Taylor, jugó muchos partidos de titular, volante por derecha, como dicen los compañeros, llegaba al gol, porque muchos goles hizo con Guaireña también Marcelo, y bueno, y le vino a pasar una pena para el propio futbolista, ¿verdad? Ojalá, sí, señor. Ojalá que la explicación que dé la gente de Guaireña sea coherente y tenga que ver con que por algo muy importante no se pudo dar esta transferencia, sino es una injusticia lo que hicieron con este chico. Lo dijiste vos, si te dicen que el jugador ya te va, te comunican, y vos te despertas y dices, no viajas. Y bueno, y después hay cosas que uno puede agregar en el crecimiento futbolístico, como dije esta mañana, del jugador y la familia. Hay muchas cosas que van ligadas. Claro. Cuando sale una transferencia al exterior y la proyección que te da el fútbol argentino. Por eso hay tanta cantidad de jugadores en la Argentina. Ha sido un gusto, Ernesto Díaz. Por eso es importante, Arturo, para cerrar, a veces es importante ponerte en el lugar del otro. Sí. Evidentemente esta gente no lo hizo. Sí, señor. Pensaron en ello nomás. Así es.
Gracias, Ernesto. Gracias, Diego. Nos reencontramos el lunes. Sí, señor. Sí, señor. Hola a todos, en especial hola a Supercuotas a partir de 79.000 guaraníes mensuales, cómodas cuotas hasta 24 meses, garantía de un año. Llama al 0974-20-2025 para decir adiós a la cama vieja y hola a Super Espuma. Super Espuma, viví más despierto. Pensate, Francisco, Richard Lutino hubiera jugado. No estaba pleno. Estando así, no. No. Sí. Y encima su acompañante ayer mucho no le ayudó. Otro que para mí no estuvo a la altura, Marcos Gómez, ayer. Muy bien, brillante la producción externa. Muy bien. ¿De qué, a qué me refiero? ¿Lo de Acosta? No. En el ojo. Vos en el ojo le diste. Te estoy tirando. Yo no soy periodista, mi hijo. Olimpia presentó la nota a la PF subiendo la suspensión del partido entre Meliano. Quiere decir que tiene los tres. Tiene a Richard, a Spínola y a Mateo. Sí, señor. Poné a Napoliño, por favor, en Twitter. Ya estamos diciendo al aire. Olimpia presentó nota. Olimpia presentó la nota en la APF solicitando la suspensión del partido contra Meliano. ¿No habrá fútbol el día? Lunes. Lunes no hay fútbol. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock y Stock Express. Llegaron a Bristol las tecno-ofertas. Vení a encontrar lo mejor en tecnología celular, TVs, notebooks y mucho más. Acércate a una de las 80 sucursales o llamanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Porque el libro de pases se cerró en la Argentina. Sí, claro. Ayer. Cuentan. No dicen. Acá. Uh-huh. Sí. Toca con acá. Partitura. Sí. Y tengo lo que dijo el jugador. Cuando llama Gonzalo Belloso, el Peque Rey, ¿y después? Presidente, ¿qué pasa? De Rosario. Y no hay respuesta. Ahora justo claro. Recién pregunté, y ellos culpan a la gente de Rosario Central. Ahora le pedí a la persona si quiere salir a hablar o a alguien del entorno, pero, que, pero ellos culpan a Central. Pero estaría bueno hablar con Belloso, que nos diga que no hubo problemas en Guaireña, no, que es algo de Central. Y ahí le pregunté, ¿qué pasó? Si era una garantía bancaria, ¿por dónde pasó? ¿Qué? Bueno, esa es la respuesta en principio de Guaireña, pero sería bueno que salgan a hablar. Claro. Y que te digan a vos, ¿a qué hora le llamó el Pejerrey? ¿Le atendió el teléfono? Espera un ratito. Si está la maleta hecha. Ayer no decía. Iba al aeropuerto, ya estaba para ir al aeropuerto. Acá, como dice el niño, hay que jugar las dos versiones. Evidentemente. ¿Pero qué? Ayer había. Acá nosotros hablamos cuando decía el presidente. ¿Cuál es el detalle que falta? El detalle que falta es que ellos querían que el jugador juegue hasta diciembre con Guaireña. ¿Te acordás que decía eso, presidente? Quería que quede. Eso fue antes. Ayer al mediodía. Fue con caso de Marcelo Pérez, Marcelo, cuando dijo no se va, no se va, y después se fue Marcelo Pérez. No, ahora el pidió que hicieron pidió, es que se quede hasta. Pero el presidente decía, pero yo creo que ellos van a ceder. Y yo, cuando él dice eso, yo dije, bueno, ¿y qué pasa si no? Sí, ¿a quién lo que si no? ¿Y qué pasa si Rosario Central le dice no a Guaireña? Le dice no, yo quiero el jugador ahora, estoy comprando el pase ahora para que venga. ¿Y ahora cuál le quería? Sí. Por pero, eso estaba la maleta hecha. Sí, pero Guaireña quería que el jugador firme contrato con Rosario y quede a préstamo en Guaireña, bueno, hasta pero diciembre. Tenemos que saber la versión de Guaireña. Y por ahí... Por eso haber, el jugador está destrozado. Sí. Alguien tuvo que haberle dicho... No todos son jugadores. En Guaireña, ¿te vas? Claro. O si no, él no va a hacer la maleta. Exactamente, alguien le dijo. Ah, ¿de Guaireña? Claro, ya está todo. Lo que pasa es que cuando están esas comisiones directivas de todas las ligas, es un despiole. Por eso el otro día me quedé con la frase que usted dijo, lo de Napoleón Bonaparte. Muchas veces... ¿Sabe qué pasó? Se demoró. Poné en apoyo a lo de Napoleón. Si querés que algo hacen, nos ponemos responsables. Si querés que algo se demore, nombrar una comisión. Ahí está. Entonces, él va a hacer, va a hacer, va a hacer, va a hacer. Y nadie hace. Si quieres que algo se haga, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión. Ahí está. Faltó un Napoleón en Guaireña. Y que no le trunque la carrera al chico. Pero tenemos que escuchar a Guaireña. Tenemos que escuchar la dirigencia. La hincha de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso chorti, el auténtico, el original. Con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Apagó el presidente Darío Cristaldo de Guaireña, llamando a Mauro Fernández. Anoche a la una. La una. Ya estaba cerrado el libro de pase. Yo era hasta las 12. Sí, hasta las 12 de la noche. Es el tiempo. Sí, por la una hora de diferencia. Sí. Le puede claro, decir, las 12 acá. Las 12 de acá. La una ya, ahí claro. Es donde tampoco atiende. Acá está. Ok. Yo no estaba haciendo noni todavía.
Guaireña a la tarde va a sacar un comunicado. No van a salir a hablar. Hay una reunión a estas horas en Guaireña y en una hora aproximadamente, al finalizar la reunión de la directiva de Guaireña, sacan un comunicado. Porque tienen que ponerse de acuerdo. Claro, lo que van a decir. Porque si hay interna, no te van a decir un interna. No estoy defendiendo oposición. Claro. ¿Por qué no lo tiene el presidente Guaireña? Porque queda muy poco serio o poca serio. Sí, queda desprolija toda la institución. Ojalá se arregle bien, nadie acusa a nadie. Pero el jugador está destruido. ¿Por qué está destruido? Al que le arruinan es al chico. ¿Por qué está jugador destruido? Porque era el sueño de él. Y no todos tienen la mentalidad de Cuyo, que cuando se cayó en un principio. No, y aparte, no todos los días se tiene una oportunidad después de salir, Pancho. Porque sabe cómo lo recupera ese chico si no es fuerte de la cabeza. Difícil. Un chico que es de ahí, de la zona. Claro. Bueno, voy a esperar hasta enero. ¿Y vos qué sabes que puede pasar de acá a enero? Puede pasar un montón de cosas. ¿A favor o en contra pueden pasar? Hasta el 2 de septiembre llega Negeoff, descuentos del 30, 50 y hasta 70% en productos seleccionados de las mejores marcas. Te esperamos en nuestra sucursal de Negeoff San Lorenzo Avelino Martínez. Negeoff con el pacto de confianza. Negeoff. Corto después. Diario, ahora me desperté y escuché tu audio. Bueno, ahí está, eso es cuando le llama. Darío Talán le pino para ganar. Darío Talán no quiere hablar. Ya preparó todas sus cosas para hablar y se encuentra con eso. Eso ocurrió. ¿Y qué dice el representante? ¿Quién falló? El loco tenía que hacer un comunicado a Guaireña. Niño, vos sos niño, mira. Bueno, ¿eh? Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de IRA Paraguay. Lo interesante es Saturnino fue y volvió otra vez, personalidad. Te voy a contar, doctor Laurentino Barrio. Vos me pones nervioso y vos sos cardiólogo. No me vayas a poner nervioso, mi presión sube, doctor. Saturnino fue y volvió. Eso va a hablar de Saturnino Arruga, doctor Laurentino Barrios. Sí, él te voy a contar. ¿Cómo llamaba el armenio? Que era el representante de jugadores. Había venido uno nomás, acá, a Paraguay. El año 73, ¿qué edad tenía? 74. No, 73 menos 19. Bogosian, muchísimas gracias, José Solí. Viene Bogosian, acto especial llamado Bogosian, José Solí. Viene y le dice, mirá la leca, para Laurentino Barrio, cardiólogo, me voy a poner nervioso, doctor Laurentino Barrio. Cardiólogo, me vaya a poner nervioso, doctor. Viene Artur Bogosian y cierra con cerro. Tiene que ir a la inspección. Artur Bogosian viaja con el Nino Arruga. Lo lleva a Francia. Cuando están reunidos, vos Saturnino Arruga, en el aeropuerto, pidió para la taza, porque él abandona a Arturo Bogosian. Humberto. Hola. ¿Qué tal, Humberto? ¿Qué tal, Arturo? Todo bien. Con Humberto Velar, ¿qué pasa con Marcelo Acosta? Iba a ser transferido, te habrán dicho a vos que se iba, ¿verdad? Sí, la primera charla que yo tuve con ellos, que se iba, y ahora parece que no se va. A vos te dijeron que se iba, ¿verdad? Sí, que se iba, ya estaba todo como para viajar. Ahora se espera un comunicado. Había unos pequeños detalles que tenía que arreglar entre ellos, pero lo ayer me parece que, no sé, hoy no me he comunicado nada todavía, pero hasta ayer se iba. Bueno, esta mañana hablamos con Marcelo, la maleta hecha, y no se va, no viaja, no se fue a platicar esta mañana. No apareció. ¿Y vos sabías que él está acá? No sé. La verdad que no. Pero fíjate la desprolijidad. Vos, Humberto Velar, te dice no vas a contar con él, se va. Y esta mañana cuando hablamos con Marcelo nos dice, me desperté, maleta hecha y no viajo. ¿Te vas a ir a practicar? Le dijimos, ¿no? Emocionalmente destruido Humberto. ¿Cómo? Que está mal emocionalmente. Sí, a mí me dijo eso. Desde el primer momento que se manejó su referencia, que él no estaba, que él estaba en otra cosa, que en su cabeza no estaba como para jugar. Entonces nosotros le liberamos, le dejamos
arreglar todo tu problema y cuando esté todo solucionado, hablamos. Pero te dijo que se iba. Sí, primeramente sí que se iba. Eso, que se iba, que se iba a fin de año, que se iba ahora y así estaba. Entonces le dije, poner, arreglar toda tu situación vos con el club, con la gente, con tu empresario. Si te queda, bueno, si te va, te va. Pero no, no, ayer, hasta ayer se iba. Y hasta hoy se iba cuando hablamos con él, perdón, tenés razón, hasta ayer. ¿Hablamos con él o no se fue a practicar? No, se fue. ¿No se fue? Es decir, no viajó. Sigue perteneciendo a tu plantel, Humberto. Entonces hay que hablar con ellos, hay que hablar con él. Vamos a ver cómo está, porque nosotros jugamos esta noche. Mañana a la mañana practicamos nuevamente y seguramente se va a presentar ya mañana, si no le vale. El jugador del club tiene contrato hasta el 25, hasta el 2025, tío. Hasta el 2025. Uh-huh. Y bueno, no te queremos desconcentrar, Humberto, el partido es hoy. Así que seguiremos. Sí, hoy, partido importantísimo. ¿Eh? Partido importante. Un sí, partido por eso. Muy importante. Por, no te queremos desconcentrar. Chao, Humberto, gracias. Chao. O sea, no le queremos, pues, sacar. Claro, es el día del partido. ¿Entiendes, verdad? Sí. Sí. Hasta el 20, acá hay cosas que tiene que hablar Guaireña. Primero ponerse de acuerdo entre ellos. No, pero aparte es la desprolijidad. Había seguido, o sea, seguido de arriba. No, aparte, salió ahora mismo la lista final de convocados. Vamos a ir identificando sobre la marcha los paraguayos. Richard Ortiz, Juan Espínola, Mateo Gamarra, Iván Piris, Álvaro Campuzano y Matías Espinosa. Son los del plano local. 6 jugadores. Para repetí, por favor, 3 y 3. 3 y 3. Richard Ortiz, Juan Espínola, Mateo Gamarra de Olimpia, Iván Piris, Álvaro Campuzano, Matías Espinosa de Libertad. Así que se va a postergar el partido el lunes y se va a postergar la próxima fecha, justo se cruzan los Olimpia y Libertad. En borrador se tenía los 3 Olimpia y los 3 Libertad, están los 3. O sea, sí, exactamente. No hubo cambios. Sí, así es. Por eso presentó ya Olimpia. Había dicho y... incluso en conferencia de prensa, Guillermo, un lateral derecho de local y uno decía, podría ser Cáceres o podría ser Piris. Bueno, están claro, los 3. Sí, 27 al final, 21 afuera más los 6 de aquí. Libertad contra Olimpia, la próxima fecha. No se juega. No se juega. O solamente están... ¿Quiénes jugarían de titulares? ¿Qué piensas? Titulares, ninguno. ¿Piri no? Puedo terminar. No, Robert Rojas. ¿Puedo terminar mi historia? Claro, señor. ¿Vos sabés quién fue Lino Arrua? Sí, claro. Artur Bogosian. Ese representante. Ahí nos quedamos, sí. Viajan a Francia. Que no me deje mentir el Nino. Yo creo que tuvo que prestarle un dinerillo, como diría Menchi, para pagar tasa. Porque él, no era que no, ya estaba manejando su empresario, todo. Yo te pago, vení, te va, pasaje. Le lleva a Francia. Y cuando ve el Nino, ojalá esté escuchando mi querido Nino Arrua, ve. 10 años de contrato. Y ahí el Nino dice, no, yo no firmo. Vos sos Arturo Bogosian. Arturo Bogosian, yo soy el Nino. Y yo te miro y dice, 10 años. ¿Qué, un contrato de por vida era? No. Y ahí retorna y después va a España, a Zaragoza. Pero su destino era Francia. Club, le voy a fallar. Si les digo, no quiero mentir. ¿Pero por qué no quiso 10 años? ¿Cómo 10 años de contrato? Una locura. Claro, entregarte la vida a Francia. Ocho con 10 años de contrato. No digo ni. ¿Y los números? No, yo no sé. ¿Y si el número era por allá arriba? Pero eso, no, el empresario jugó su partido y el jugador estaba jugando su partido. No se podía hacer contrato de años. Ya no se puede hacer más. 10 años, una locura. En Shell, tu opinión vale mucho. Deja tu comentario escaneando el código QR en las estaciones al terminar de cargar tu combustible. Puedes ganar vales de combustible por 500.000 guaraníes. Estaciones adheridas en redes sociales. Shell, precios bajos, calidad superior. El contrato era de 10 años. ¿Está quién? No, el equipo, el club. Nancy. De Francia. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. ¿No es Nantes? Nantes es otro equipo también. ¿Y este Nancy? En Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Qué? Volviendo al tema de selección, no está Enzo González, pero no porque no lo querían convocar, sino porque el papel la solicitud tiene que ir al club y ya no se envió a tiempo al 14 días antes tiene que ir. Claro, entonces, por eso no está. Porque si dependiese de
Guillermo iba a estar, o sea, lo iban a tener en cuenta. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumho Tyre, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumho Tyre, encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónima sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com, regalamos, regala bmyflores. La vecindad ayer, terrible, de los petardos, eso de Olimpia. No puede ocurrir con Olimpia, con otro equipo, los hinchas. Es hacia el sector, hacia norte. Detrás de. Y en de todos norte. Lados, en realidad. Porque en pero donde más sonano. Pero en vos conocés más sur, ahí hay más espacio. Sí. Y no, estaban sur, dos cuadras, a dos cuadras del estadio. Y en casa y casa, insoportable. Calle, sí. Y había solo uno de bomberos. Sí, por las dudas. Los vecinos reclamaron eso. Los vecinos reclamaron. Yo tengo acá, vos tenés. En sur. Era casi como parecía una guerra. Como parecía una guerra. Terrible, terrible. Suerte que espectacular todavía, pero los vecinos pasaron mal, sufrieron. Yo sí soy autoridad. ¿Y dónde va a tocar vos esa bomba? O sea, el club, equipo que. Ay, vamos a estar toda la vecindad. Todito van a demorado hasta que termine el partido. Si yo soy autoridad. ¿Cómo? Todito van demorados. No, todito demorados. Porque van a venir otro con otra bomba. Y le voy a hacer lo mismo. La vecindad, cuánta gente da, cuánta gente que puede estar enferma, cuántas situaciones que se pueden plantear. Locura. Prueba Clansol el Omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Le meto en el calabozo. Sin agua. Sin agua. ¿Por qué? Porque ¿qué cuánta gente puede estar sufriendo situaciones que no queremos? Bebés. Bebés. Animales. Exacto. Y voy a hacer este bombardeo. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Ubica en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A.C. Segura su inversión. Banana, Gustavito. ¿O fuiste vos? La puta, perdón, me salió del alma. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Yo no me hago responsable de tu morada. Si te lo ando bien en serio. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Carga Supra 95 aditi bata de Ecopetrol más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditi bata Ecopetrol, vamos. 1251. 38 años pasaron sobre ruedas en Erimar y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamientos por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibís un cupón. Sorteo viernes 8 de septiembre. Vení a Arimar, lo que la fábrica no te ¿dónde dio? ¿Dónde quedamos? Estamos antes de entrar con NPI. Estamos con Richard Rutino, hubiera jugado. Sí, estamos hablando del Cardoso se mal. No hubiera jugado y hubiera sido convocado a la selección, porque estando así, ¿cuál es el sentido? Ir a hacer fisioterapia al pané no tiene mucha lógica. Lo que quería, me quedé con. Me cierra igualmente la convocatoria. Estando así en esta situación, después con el desgaste y. ¿Para qué? No. Aquí decir que no hacemos uno por uno la selección. Terminó todo ya. Ustedes ya resolvieron. No, ¿por qué? Y estamos unidos hablando de cada un jugador. De Olimpia. Claro, pero di un más, agrego al comentario entre paréntesis. Con todo respeto, sí. Es casi el último de la lista ya, Richard. Los demás. Ya sé, pero estamos hablando del desenvolvimiento de ayer, independiente a los errores de Arce. No, eso sí. Y además, ahora sumarle a Pancho que él no votó la primera. ¿Y qué querés votar? Pues no sé. Comenzamos el arco a Pino, la seguí, pues. Zavala. Hasta ahora quedamos en que Zavala fue el mejor, por lo menos de lo que decíamos. Después a Espínola también, para todo cumplió el empuje de Mateo, sí. Un poco de Mateo Gamarra. Y Brera, a mí me gustó Brera, sí, pero me gustó si Brera. No llegamos, se entregó ataque, o sea, quedamos pero, en el medio, volante, claro, derecha, sí. Claro, volante, sí, pero, quedamos en Alejandro Silva, fue el último Alejandro, no Richard dijimos, y Richard y Gómez tampoco estuvo, no Gómez no, para mí era podía haber sido partido para Martínez y Cardoso, por cómo venía Cardoso tampoco. No, Cardoso ayer estaba.
Iván Torres tampoco. Pero yo no, yo me quedé con algo que justo dijo que Diego y cerramos bueno, la conexión, de que bueno, enfrentó un gran equipo, entiendo que un gran equipo, el anterior que eliminó también es un gran equipo, el último campeón. Pero este es más pero sí, era un gran equipo también, Pancho. Sí. Pero el tema es que Olimpia en esta fase, en esta llave, para mí no compitió. No compitió. Fluminense fue muy superior en el global, por eso en el global fue muy superior, cosa que con Flamengo no pasó. Y a estar suspendido el partido, perdón, con Ameliano, va a tener el tiempo Arce. Claro, ahora sí. De llamar y ver, porque ayer Chiqui Arce, con toda la experiencia, se equivocó. ¿Compartimos? Sí, para mí sí. Para mí al sacarlo a Obrera se equivocó. ¿En qué se equivocó? Al sacarlo a Obrera y cambiar la forma, o querer cambiar la forma. ¿Te hubiese seguido con esa misma? Yo hasta agregaría otra, quizás ya siendo muy riguroso. Para jugar de la forma en la que jugó, no sé si era el esquema, el mejor esquema poner a Cardoso detrás de Breuer. O sea, ya desde el principio era buscar pelota larga, pelota parada. Entonces, volvemos a lo que ayer analizamos. Si iba a jugar así, para mí tenía que poner dos grandes arriba y buscar segunda pelota, peinar, buscar incomodar. A mí lo que me sorprendió es de Walter, de ser titular. No está el primer cambio ofensivo que hace, o sea, entra Montenegro, que no estaba en los cálculos de nadie, y Walter nada, ni un minuto. O sea, eso sí me llamó muchísimo la atención. Ahora, para mí, Fluminense basa su juego en cuatro pilares, me parece fundamentales. Uno, el arquero, que es muy bueno el arquero. Monstruo. 42 años. Después, impresionante. André, que es una locura lo que juega André. Felipe Melo, que es un líder. Kennedy. Felipe Melo, no te olvides, que es el motor, es el que contagia a todos. Bueno, ponele, 5. Sí. Arrancando de atrás, el arquero, André. Felipe Melo, André, Kennedy y Germán. Y Germán. Sí. Pero te olvides el más importante de todos. Son 5 diferenciales. Pero no te olvides el más importante de todos, el estratega, el técnico. No, sí, es muy inteligente. A ver, Arce es buen técnico también. Nadie te dice lo contrario. Arce, digo que, Arce planeó un partido. El técnico acá tiene muchísimo que ver, el técnico de Fluminense. Por algo está en la selección de Brasil. Claro, pero digo, Arce planeó un partido, ahora no salió porque se vio superado por el rival y porque muchos de los jugadores no estuvieron a la altura. Hay una jugada. En el segundo tiempo, saque de arco, la tiene Fabio. Para jugar corta. ¿Y quién viene a buscar? No viene de los centrales. Viene Ganso al lado de él y la pide ahí y sale jugando con una displicencia, una tranquilidad, como diciendo, estoy jugando en el patio de mi casa. Tenía 4 jugadores presionando. Impresionante. Eso hizo muy bien. Por eso, Fluminense hizo muy bien eso de salir jugando. Y ahora, hoy me pasaron el dato de que en cancha del Sportivo Luqueño, cuando practicó en cancha del Sportivo Luqueño, Fluminense practicó la salida. Pero me pasaron hoy, ¿verdad? O sea, llegó tarde después. Claro. Pero me dijeron, mira que Fluminense practicó la salida con presión. Claro. Entonces, parecía tan fácil ayer cuando salían tocando del fondo. No, así se practica. Pero lo hicieron en Río, o sea, pero es algo que ya tienen ellos. Pancho, eso no fue trabajado. No fue por la práctica del Luque. Porque así como Olimpia lo presionó. Claro, pero así como Olimpia. Que Olimpia lo iba a hacer. Claro, pero en Brasil también muchos equipos se lo deben hacer y por eso salen jugando con esa tranquilidad. Pero yo digo. El porcentaje de edad, ¿cuánto tiene? Son gente muy grande. Sí, sí. Y no se habían cansado. El único que se le ha cansado fue Felipe Melo. Aunque nadie tiene 22. Pero no, Felipe Melo, Fabio. Fabio, Felipe Melo, Ganso, Germán Cano. Gente grande. Todos son de 30 y pico hacia arriba. Sí. El arquero 42. O sea, y sin, nítido los tipos. O sea, impresionante. Sí. Físicamente... Impresionante. La verdad que es para sacarse el sombrero y destacar, porque todo el mundo hoy hablamos que la juventud. No es por nada, pero es fuerte candidato. Sí, claro que sí. Yo creo que sí, claro fuerte que sí. Candidato. Ahora sí. Sí, sí. Igual, mira, es más, de los tres brasileños que hay, para mí es el... Pero mirá que Inter creció bastante ahora Inter con bueno. Valencia. Inter, me parece. Rochette. Le da mucho allí arriba. Ahí tenés, Inter vos tenés. Bueno, el cruce. Yo creo que de ese cruce sale el campeón. De Inter Fluminense. Sí. Vos tenés Rochette, muy buen nivel, el arquero, en el Valencia el goleador, y tiene una defensa muy sólida con Mercado a la cabeza, que le hacen muy pocos goles a Inter, solamente pasa por Rochette. O sea, va a ser una llave complicada. Y yo creo que el otro lado, Boca tiene que aspirar
a estirar a los penales. Sí. Porque si no lo, si no hacen los penales, yo creo que Palmeiras... En condiciones normales en el ida y vuelta, Palmeiras está un punto por encima. Para mí sí, para mí sí. Tiene que ir al San Chiquito Romero que lo salve en los penales. Al formato batalla. Es ir a pelear a ver si puede a los penales. Como la época de Bianchi, que cuántas copas ganó yendo a los penales. O esta versión mejorar. Porque esta versión mejorada es lo que le puede llegar a así meter es, en la final. Así es. ¿Necesitas los mejores fletes a la hora de importar o exportar tus productos? Contacta con el mejor asesor AC Group, especialistas en transporte internacional de cargas vía marítima, aérea, terrestre y fluvial. Con más de 22 años en el mercado paraguayo, experiencia, rapidez y confianza garantizan nuestro servicio. Contactos al 021-441-551. Atención apasionados del fútbol, si necesitas un crédito rápido y fácil, Crediágil es tu mejor jugada, 77 sucursales. Visita crediagil.com.py. Síguenos en redes sociales @crediagilpy. Crediagil, rápido y fácil. Mirando el calendario con estas postergaciones que se van a confirmar, a oficiales. Ameliano, o sea, Olimpia-Ameliano y el de Libertad no Libertad se juega. Esos no. Exactamente, son los dos partidos que se van a postergar. Entonces, mirando las fechas libres, son los siguientes miércoles después de las eliminatorias. Tiene que ser miércoles 20 de septiembre el partido ante Ameliano. Y el 27, entonces, el Libertad Olimpia, que va a quedar postergado con esta confirmación. A propósito de eso, el doctor Rubén Ditore, en línea, presidente de Libertad. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi gracias? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Todo bien por aquí. Gracias por atendernos, como siempre, presidente. Acaba de salir la nómina de jugadores locales. Libertad tiene a tres, el caso de Iván Piris, Campuzano y Espinosa. ¿Eso quiere decir que en los planes de Libertad está a postergar el partido del próximo fin de semana, presidente? Y sí, lo vamos a charlar esta tarde con el cuerpo técnico, la práctica, y ahí seguramente se tomará la decisión, ¿verdad? Creo que el partido es con Olimpia. Sí. Y Olimpia también tiene tres, y escuché por ahí ya que Olimpia había dicho que sí iba a plantear la postergación, o sea que de manera, yo creo que sí, pero lo vamos a definir esta tarde. Sí, incluso también, de hecho, considerando ese detalle, Olimpia tiene la misma idea, confirmó tres ahora la selección, así que todo apunta, presidente, a que no van a poder jugar ese fin de semana ante Olimpia. Y da la impresión de que va a ser así. Ahora, como te digo, una vez que lo charlemos la directiva, se tomará una definición. Vamos a hablar también con el cuerpo técnico y ver qué es lo que ellos plantean. Pero da la casualidad de que los dos equipos tienen la misma posibilidad y basta con que uno presente y ya no se puede jugar. Presidente, venían planeando, tenían esta idea de que los tres iban a ser convocados, alguno por ahí apareció de sorpresa, o estaban los papeles previos que esta iba a ser la lista. Más o menos estábamos ahí calculando eso, en caso de Piris, en caso de un jugador que ya rinde siempre a la selección, tiene ya su trayectoria, y en el caso de Álvaro y Matías, están pasando por un nivel muy alto, yo creo que es merecida su convocatoria, y bueno, veremos, más o menos era lo que estábamos pensando, ¿verdad? Presidente, ya hablando de lo que se viene mañana, el partido ante Luqueño, ¿ya recuperan a Lorenzo Melgarejo? ¿Él está a disposición? Sí, él estaba ya en para el partido contra Cerro, él estuvo ya concentrado. Esa noche antes trabajó en forma diferenciada, pero tenía todavía algunas molestias. Se lo probó ese sábado por la mañana, antes del partido, y no estaba en un 100%, entonces se optó para que espere nomás recuperarlo bien, porque pensábamos que si lo forzábamos, lo apurábamos un poquito, capaz que se iba a complicar la lesión y después lo íbamos a tener parado más tiempo. Entonces se decidió, ya él está bien, yo creo que va, ya depende del cuerpo técnico, pero creo que sí va a jugar. ¿Y hay alguna otra baja, algún otro jugador en duda para mañana, o todos a disposición después? No, creo que están todo bien. Habló con Enzo González en las últimas horas, ya presentado oficialmente en Wolverhampton, todo lo que representa eso, si tuvo algún contacto, alguna charla con él en los últimos días. Sí, estuve en contacto permanente con él y con Jorge, que está, ya lo está acompañando, Jorge de los Ríos. Ayer a la tarde hablamos por última vez. No, bien, está muy contento el chico, y bueno, ojalá le vaya muy bien.
aparte de ser un muy buen jugador, es una excelente persona y le deseamos lo mejor y lo vamos a estar acompañando de acá permanentemente como se debe. Presidente, Libertad se queda con un porcentaje de Enzo González, ¿no? El 20%. Tenemos un porcentaje, sí. Tenemos un porcentaje, así lo negociamos dentro del pase. En el caso de una transferencia, hay un porcentaje que le corresponde al club. El monto es importante también, doctor. Se habla de, o rondaría los 6 millones de euros. Yo, por una cuestión de confidencialidad, de trato que hicimos con los colegas ingleses, no hablamos de... La idea era no hablar de precio, era de montos y porcentajes. Pero ustedes ya manejan todo. Creo que la prensa internacional ya estuvo haciéndose eco y, bueno, anda por ahí. Ah, perfecto. Esa es una buena confirmación. Entonces, anda por ahí el monto que venimos manejando. Y ahora le pregunto, sin dar el detalle exacto, pero ese monto no queda libre para Libertad, ¿verdad? O sea, es menor al final el ingreso total para ustedes. Así como se había dado lo de Enciso, ¿verdad? Claro, pues siempre es claro. Así. Lo que pasa es que la prensa toma el monto, digamos, global, ¿verdad? Pero nunca es así, porque están las negociaciones que hay que hacer con el jugador al cual le corresponde un porcentaje de una transferencia, eso es por ley del Paraguay, de un 20%, y después tenés los impuestos que hay que pagar acá a la Asociación Paraguaya de Fútbol y al Ministerio del Deporte, que también tienen un porcentaje de las transferencias internacionales, o sea que sí, va disminuyendo, no es realmente ese monto así global. Claro, igual hablamos de un monto que termina siendo importante para el fútbol paraguayo y por sobre todo eso que hablamos anteriormente de volver a transferir directamente desde Paraguay, porque en otros tiempos costaba muchísimo y ya ustedes metieron dos en menos de un año directo de Libertad a la Premier League. Y antes era impensable, teníamos que hacer siempre una escala antes para y la parte grande de la torta llevaban los extranjeros, ¿verdad? Hoy en día hemos abierto una ventana, no solamente para Libertad, sino para todo el fútbol paraguayo. Le hemos dado visibilidad a nuestro campeonato y hay muchos ojeadores de las Premier que están mirando a los jugadores paraguayos, no solamente del Club Libertad, sino también de los otros clubes que yo creo que a corto plazo se verán también beneficiados con esta apertura. Presidente, ¿y el pago es en una sola cuota, ya lo pagan todo de una, o hay varias que posteriormente con el correr de los meses van a ir abonando? Yo preferiría no hablar de eso porque forma parte de las negociaciones y convenimos con ellos no hacer público eso. Ah, perfecto. Y lo último, aquí ya le comentamos también la información que manejamos. Olimpia ya pidió las dos postergaciones, o sea, Emiliano y Libertad, así que ya con esa situación podemos confirmar que no se va a jugar el Libertad Olimpia. Tendrán, por así decirlo, fin de semana libre el próximo del campeonato. El próximo. Sí. Y bueno, perfecto. Vamos a dedicarnos a la selección, entonces, con todo. Gracias, como siempre, por el tiempo, presidente. Un gusto charlar con usted. No, el agradecido soy yo. Buen fin de semana y buen resto de jornada. Gracias igualmente. El presidente de Libertad, el doctor Rubén Dittore, sin hablar exactamente un monto, pero sí, ya bien. Nos dio una confirmación de que está por ahí lo que manejamos como información, alrededor de 6 millones de euros. Siempre aclarando que eso no le queda limpio a Libertad, o sea, están los descuentos, el porcentaje del jugador, impuestos, lo que se paga ante la Secretaría Nacional de Deportes. Pero ese es el monto total de la... Sí, porque la prensa inglesa, justamente ellos mismos también dicen ese monto. Exactamente. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Este domingo 3.250 millones en premios, el nuevo Pozo Misterioso. Una Peugeot 2.850 millones, una Mitsubishi Triton, una Mazda CX-30 y 2.000 millones. CNT Sepore Moi. Porque el cuidado de tus seres queridos
hijos es lo más importante y no hay lugar como el hogar. Cuidados personalizados de enfermería y acompañamiento de salud en manos de los mejores profesionales. Reconocido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Redes sociales Enfermería en tu Hogar PY. Contacta al 0986-873-181. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. Hoy arranca la fecha a las 19 con el duelo Guaireña-General Caballero. Guaireña-General Caballero, hoy abren la fecha. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro. Producido por Granjeros Campo 9CA. Jugá y ganá en el slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retirás tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como arroba Joseph Barber Oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de abasto. O llamar al 619-0000 para agendar tu cita. Bueno, la verdad que es un sueño hecho realidad jugar en la Premier League. Toda la familia y todos los de mi barrio, los de mi ciudad están muy contentos y bueno, espero triunfar acá. Sabemos lo que es la Premier League, la mejor liga del mundo y el país, pero más por la dinámica y por todo el fútbol que hay, que hay acá, cómo se juega y todo eso. Eso me llevó a tener la ambición que tengo. Fue un viaje muy largo, muy cansador, pero bueno, estamos acá y es la primera vez que vengo por Europa y por Inglaterra. Al llegar al predio fue una locura todo lo que hay, las canchas, los gimnasios, todo eso fue muy, muy lindo y me alegré de llegar bien y de estar en este club tan lindo como es Wolves. Nunca me imaginé estar acá en Inglaterra jugando en la Premier League. Allí las palabras del chico Enzo González, sus primeras palabras ya para la página oficial del... No sé si Gustavito. Wolverhampton, es la forma de ser el chico. Claro que está emocionado, pero siempre muy mesurado. Camiseta 30, el mismo número que utilizaba en Libertad, se confirmó igualmente. Sí, hoy anunció Wolverhampton que vendió a una de sus figuras al Manchester City, así que va a estar más reducido aún en calidad si hablamos de lo que venía dando este jugador, que es Mateus Núñez. El portugués. Que sumó ahora un uruguayo a Bueno. Santiago Bueno. Santiago Bueno, sí. Que le va a venir bien en el sentido de que va a estar él, después está Cunha, el brasileño. Es más, hoy en una de las fotos que subí a la página oficial, llegaban del entrenamiento, creería que en el vehículo de uno de ellos, los tres. Llega Bueno, González y Cunha, el brasileño. Pero en habla hispana son los únicos dos ahora. Sí. Porque antes había mucho brasilero y portugués. Y ahora quedó uno y uno. Mexicano, o sea, también. ¿Ah, mexicano? Claro, estaba antes, pero ya se fue. Ah, pero Raúl, se fue. Claro, se fue. Sí, hay un español también ahora, que continúa. Un español. Aguántalo. Va a tener por lo menos esa comodidad. Y ya que hablamos de la Premier, el que hoy anunció un refuerzo es Brighton. Que, por así decirlo, va como reemplazante de Enciso, sí. Porque todo indica que va a jugar en el mismo puesto que Ansu Fati, sí. El de Barcelona, fue al Brighton. Que justo veo aquí, cruza con Newcastle. Sí, o mañana sea, si estaba todo bien, era un... Enciso Albinón, nuevamente, sí. Que se acuerdan ese último que habían rozado allí, mañana 12:30, atractivo partido, pero ya sin Enciso por la lesión, y Ansu Fati entonces. Sí, de Barcelona. Que viene también con muchas lesiones, encima, o sea, viene con algunas. Y no es más el Ansu Fati, sí, que había deslumbrado dos, sí, años atrás y apareció con todo, pero va para una nueva oportunidad y todo indica que posicionalmente lo va a reemplazar de momento Enciso hasta que regrese. Se sabe que Enciso ya no va a jugar hasta fin de año. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto, descuentos del 30% hasta 35%, solo calidad A. No trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034 y doctor Víctor Ido Llaga Asunción. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Más de repaso de la fecha, lo que tendremos el fin de semana. Mañana dos juegos. Tacuarel Cerro Porteño a las 17. Serán el Defensores mañana a las 17.
Al final, Gustavito, usted que es el maestro del tiempo, ¿qué pasa con la lluvia? ¿Llega o no llega? O sea, llegó ya la madrugada, pero después va a continuar o no mañana. Con granizo pasado. Fue a la madrugada, ¿eh? A la mañana, sí. A la madrugada, a las 3 de la mañana. Granizo. Caía lluvia, piedra, ¿eh? Pero aquí, por lo menos, si mañana va a continuar esto, no el domingo. Tenemos que hablar con alguien de meteorología, allí con Gerardo también, a ver si se da para principalmente el domingo. Parecía que el domingo vuelve la lluvia. Tacuarí Cerro, mañana a las 17. Y Libertad Luqueño, mañana 19:30. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton, Chaco. Me respaldo total. Recupera la Z Hombre Nuevo Multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales arroba recupera el PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad FAPASA. A todo ponele Bistoni, mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador verde o rojo. Bistoni de punta a punta, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. La liquidación más grande del país está de regreso, la Liquiban de Electrobam. Te esperamos en las 31 sucursales donde vas a encontrar los mejores precios al contado y a crédito. Financiación con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electrobam, mejorando tu calidad de vida. A minutos vamos a hacer el porcentaje también de los partidos. Más del domingo, Guaraní Resistencia, el domingo 16:30, también el domingo Nacional Trinidense, 19 horas. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Araceli Fernández en línea de la Dirección de Meteorología e Hidrología. Araceli, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, queríamos saber si llega la lluvia, si llega más lluvia en realidad, porque esta madrugada tuvimos lluvia con el fenómeno de granizo incluso en gran parte de Central, pero ¿cómo se va a estar comportando el tiempo ya que estamos a las puertas de una nueva fecha del fútbol paraguayo también? Sí, así mismo como mencionaste, hoy en horas de la madrugada ya ingresó un sistema de tormentas al país, incluso ocasionando granizo de forma puntual, pero si bien ahora estamos teniendo una mejoría parcial suficiente, ese ambiente caluroso, la temperatura máxima pronosticada es de 36 grados para el día de hoy, y bueno, en horas de la noche nuevamente tendríamos el ingreso de otro sistema de tormentas. ¿Esta noche entonces, en Central? Sí, así mismo, en Central. ¿Y en qué otros departamentos para estar atentos también la gente que nos escucha en todo el país? Bueno, básicamente ahora lo que sería el sur del país ya se encuentra con un aviso meteorológico, o sea, con un aviso vigente, porque se están desarrollando las tormentas y en el transcurso de la noche avanzaría eso, ingresaría a Central y la parte del territorio nacional. ¿Hablamos de cuántos milímetros más o menos de expectativa de caída de agua? En torno a unos 70 milímetros probablemente. O sea, importante. Así mismo. Una lluvia importante. ¿Eso viene acompañado de fuertes vientos, tormenta eléctrica, viento sur? Sí, así mismo. No, viento sur no. Serían vientos del sector norte que todavía predominarían, pero sí tendríamos altas frecuencias de descargas eléctricas y también probablemente fuertes ráfagas de viento y la ocasional caída de granizos como siempre. Igual falta, Araceli, pero la próxima semana, por ejemplo, tendremos partido en Alto Paraná, en Ciudad del Este, el jueves aproximadamente. Ya podemos ir mirando cómo va a estar el clima para la próxima semana, Ciudad del Este, aquí Capital, pero principalmente el Este, porque allí va a jugar Paraguay ante Perú. Probablemente sea baja la probabilidad de lluvias para ese día, sin embargo, estamos un poquito lejos todavía de esa fecha. Es verdad, estamos lejos. Gracias, Araceli, muy amable. A cuidarse entonces aquí en el Gran Asunción está a partir de la noche que regresa la lluvia. Sí, así mismo. Cuando gusten, que tengan buena tarde. Igualmente, muy amable. Gustavito me dice, no acrediten bien el ojo. Vamos a la especialista, Gustavito. Vos también tenés tu... Pero tenemos que hablar con Araceli, de meteorología. Tengan cuidado, gente. Dice que hay alerta Mertel. Puta y pasa. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfrutá la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los You Are, ama como vos. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso
Princesa Sur Casi Perpetuo Socorro Ñembe. Redes sociales San Justo y Arroz. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Yo me preguntaba si está habilitado el WhatsApp. ¿Está? Ahora sí, vamos a habilitar. Pregunta a los hinchas si está habilitado el WhatsApp. A partir de ahora, entonces habilitamos el WhatsApp también para. 10-80-10. Saludos, para... reporte, sintonía. Sí, no, lo que le pareció el partido de ayer. No, por eso, no, ahí vamos a ir viendo, testeando el ambiente. Audio breve, por favor. Claro, porque, audio breve. Ayer siguen llegando audios de 50 segundos, no. Un minuto. Pero y medio. Yo, 20 segundos como máximo. Yo le quería preguntar a la mesa, o sea que desde el ámbito local, ¿para usted ninguno es titular de los de Olimpia y los de Libertad? Para mí no. Ninguno. Estando, sí estaba 100 puntos así, 10 puntos de Richard, sí, pero ahora sí. No está bien, ya se cayó físicamente y no. El único que... Si estaba bien, podría haber sido Richard. Sí estaba bien, pero no está bien. O porque la defensa, Mateo, va a ser suplente. O sea, que Rojas va a jugar de lateral derecho. Sí. O sea, va a poner un central de local cuando tiene que ganar contra Perú. Me llama la atención. Yo pensé que iba a jugar Piris. Bueno, pensé. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubiseco. Llámenos al 729-6060. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Empieza el bombardeo de audios de WhatsApp. Comenzamos a escuchar. Te odio, Giorgio. Fallamos. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre se elige ganando. Un triunfo del sabor Upiza te trae el pancho con queso más delicioso del país con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upiza. En sus presentaciones a granel envasado al vacío, lo mejor es de Upiza. Mauro Fernández, en línea, directivo de Guaireña. ¿Cómo estás, Mauro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Todo bien por aquí. Gracias por atendernos, Mauro. Queríamos consultar primeramente la situación de Marcelo Acosta. ¿Qué sucedió finalmente, Mauro? Porque el jugador hablaba esta mañana con Arturo durante el bloque día a día y se mostraba muy desilusionado. Tenía las maletas hechas. Ayer durmió pensando que iba a viajar. Cuando se despertó le avisaron que al final no corría lo de Rosario Central. ¿Qué pasó para que caiga esa operación? Sinceramente no te voy a poder responder esa pregunta ahora yo, porque desde ayer yo estoy concentrado con el plantel. Otra gente de la comisión directiva estaba negociando eso y ya te voy a faltar la verdad, que si yo te digo esto y esto pasó, yo todavía no pude comunicarme con ellos y esa es mi realidad. No te voy a poder dar detalles del por qué no fue así con la negociación de claro, claro, entiendo. Pero por ejemplo, antes de entrar y meterte de lleno al partido de hoy, vos estabas seguro, te habían manifestado que la operación estaba hecha, ¿verdad? O sea, esa era la última información antes de que después te metas de lleno al partido. Se estaba hablando de que estaba por buen camino, hasta ahí yo sabía, ¿verdad? Después yo ya me desconecté todo eso para preparar el tema de la concentración, todo eso, y dejé que la gente que venía negociando negocie eso, ¿verdad? Yo no en ningún momento me, como te voy a decir, me metí en las negociaciones, solamente me iban comunicando lo que pasaba, y después no sé qué habrá pasado, a lo mejor esta tarde, a previa hora del partido, posterior del partido, voy a enterarme bien qué habrá pasado. Pero sí, hoy cuando te levantaste te sorprendió la noticia. Y sinceramente, yo hace un rato nomás me enteré, porque estábamos viendo, se entrenó hoy a la mañana, se estaba viendo otras cosas, cosas que faltaban para las canchas se estaba completando, volví a trabajar en lugar de concentración, ¿no? Y ahí hace cuestión de media hora por ahí me comentaron que no me enviaron una publicación de que cayó lo de Marcelo y bueno, alguna cosa habrá sucedido, por eso no habrá pasado. Y bueno, Mauro, esperaremos la versión oficial del presidente, seguramente el encargado en dar más detalles. Gracias por el tiempo, como siempre. Dale, dale.
Mauro Fernández, directivo de Guaireña. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Gruter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Gruter siempre salís ganando. Estaba en contacto con Eddie, pido disculpas a los compañeros de Frischmann en Perú para el partido del próximo jueves. Dicho sea de paso. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544, Rentamag, una herramienta más en su 1322. Obra. 1322. Comprá Fortín etiqueta negra de 475 y 750 ml, canjea directamente por un giga, busca el código en las tapas, envía el código oculto y ganá gigas desde la app de Tigo Money. Participa en todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra te regala 4500 guaraníes de internet directamente. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales arroba Sanicer y arroba Claucol Paraguay. ¿Cómo presentan el niño? Guaireña General Caballero. ¿Pasamos de bilancia vos? ¿Se va? No, si pierde, no sé. ¿Y si empata? Sí, no. ¿Y vos, niño? 40-60. Gana Cerro. Sí. Vos, Víctor Villalba. 40-60. Gana Cerro y vos, Germán. 50-50. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello fue supe Quitadol. Gran relanzamiento de Ensa Inmobiliaria, urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% descuento en las cuotas de la urbanización. Ensa Inmobiliaria, contigo desde 1994. Y el sábado nos juegan Libertad Luqueño. Libertad Luqueño, 19:30, el siguiente partido. Libertad Luqueño, niño. 60-40. Luqueño mal. Y eso que pensé, pero últimamente Luqueño me viene sacando puntos. Entonces, si era con el corazón, le da hasta un empate, una victoria. Pero últimamente me tiró para abajo en la tabla. ¿Y vos, Francisco López? 60-40. Libertad le gana a Luqueño. ¿Y vos, Vitulia? 60-40. ¿Por qué me tenés que decir así? Y 60-40. Perdón. ¿Y vos, Germán Capa? 60-40. Pero él hace como Víctor Villalba, como diciendo, ¿para qué a mí me pregunta? Ese. ATR con Flow puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.by. Conexión total con personal Flow. El domingo, ¿qué tenemos, niño? Guaraní Resistencia. Víctor Villalba. 60-40. Guaraní. ¿Cómo te parece que no va a jugar Santander y ahí Guaraní es diferente? Pero 50-50. ¿Y vos, Germán Cafa? 50-50. 60-40. Guaraní. En Universo Electrodomésticos, comprá lo que quieras solo con tu cédula, mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participás directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina, válido para dos personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. ¿Qué partido tenemos, niño? Si no hablas español, en la próxima palabra te largas. ¿Me entendiste? Perdón. Peruana. Sí, caso sí. Cerrado. Eso no es caso cerrado. Laura. Señorita Laura. Laura es. Pero esto no es caso cerrado. Esta es la peruana. Si no hablas español, en la próxima palabra te largas. ¿Me entendiste? Ana María Polo, la cubana. Cubana. Una cubana y la otra es señorita Laura. Es no, caso cerrado no. Este no es. Sí, caso no. Cerrado. Pero las dos son bravas. Este es Polo. Polo. No. Nacional Triniense. ¿Usted gustaría ser esa señora en la mesa? Ah. Habla con nosotros. Pero para una, el carácter que tiene. Pero es un Arturo Rubín en el mercado femenino. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Además, puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. ¿Qué pasa, el desgraciado? Escucha lo que dijo Napoleón. Le vas a entender la vida. Lo que dijo Napoleón. Usted tiene proverbios y parábolas, Napoleón. Tiene más de 1000. Si quieres que algo se haga, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión. Si quieres que algo se haga, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión. Bueno, si quieres que algo se haga, nombra un responsable. ¡Pará!
Si quieres que algo se demos. Está bien, hay cuama, entendema. ¿Qué partido está bien? Niño. El de Tacuarés es el siguiente partido. Tacuarés Trinidense. ¿Cómo está? Nacional Trinidense, me enreda todo yo. Nacional Trinidense el domingo. Francisco López. Víctor Villalba. 50-50. Empate. Germán Cafa. 40-60. ¿Gana Trinidense Nacional? Sí. ¿En la visera? Sí. Segunda derrota de Pumpido. Si es que pierde. Si es que pierde, niño. 60-40. ¿Gana? Nacional. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste. Garance, cuota $269 o contado $19,990. Sorento, cuota de $485 o contado $39,990. Financiación propia al Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. O escríbenos al 0981-66-9999. ¿Qué enviaste, Rodrigo, acá? ¿Qué es esto que me enviaste? ¿La charla de hoy? El link para que después pueda verlo si quiere compartir su guitarra. Ah, se quedó grabado. Hasta grabado. Después no me voy a ver, ¿sí va? Con Eddie Friedman. Wilmar. No, pero nadie deje más, pero a mí no es mi otro grupo. ¿Cómo? Yo te decía una cosa, Cera. Pone en posición a los muchachos, les gustan las cagadas que hace Gustavito, con ese Suchín, Imbólova y su. Cortito nomás, porque acaba de salir la programación y se confirma lo que decíamos hace un rato, el tema de la regularización. Van el 20 de septiembre Olimpia Meliano, ya en para uno, y el 27 de septiembre Libertad Olimpia, que son los partidos postergados en cancha de Libertad. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi R.I. 2 de Mayo, Asunción, y Lambaré Avenida, casi que Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. 1331. Ferro parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro parece a. Con tu préstamo Visión Hogar te regalamos seguro por un año, mínimos requisitos, tasas de 7,9% y cuotas desde 1.092.000 guaraníes. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostala.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Tenés? ¿Qué número tiene otro celular, Baillo? 0971. Número. 0971 108010. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Fluminense, campeón de Libertadores. La Caja Mutual te ayuda a planificar tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya puedes planificar tu futuro con 50.000 guaraníes. Para más información, llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral. Hoy viernes 1 de septiembre, descuentos de hasta el 60%. En Farmacias Catedral, amamos cuidarse. Day and night. I wouldn't have to work hard. Este es el, la casa del tejado, este. 5 o 6 años atrás. Vos sabés la historia esta. Vos sabés la historia. Esta historia es real. Esta historia es real. Es basada en hechos reales. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad éticos. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Arturo, llamale por radio y preguntarle si Olimpia va a salir campeón del Clausura. Lamento boliviano me meter al programa hoy. A la puta, qué pesado sos. Lo mejor para todo tu camioneta, camión Duración Plus Car, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car, contacta al 0982-755-250. Plus Car, la solución a todo que vos buscas. Cañeta, granean boca punta, ánimo. Acá está lo que yo digo, por center. ¿Qué no ha agredido en Paraguay por una? Ahí está, mira. En el festejo del primer sí, gol. Sí.
Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Class Motors, una decisión inteligente. Y cierto es lo que te dice el oyente, Arturo, en tu mesita de luz ayer babeabas todo por Giorgio. A la puta, yo le dije que nos puteaban y Giorgio dijo, nos están puteando, yo le dije, ¿por qué bien me dedican? Después le escribió a Gerardo de la Una, hombre. ¿Por qué me critican? No vayan a criticarme. No, bola, cuidado. Comandante, sí, llámanos como un astrólogo, queremos saber, ¿qué le dijo a Gerardo? Le preguntó a la noche el motivo de que, ¿qué pasó? Y le dijo que fue el tema de la remera blanca. ¿Y por qué no contaste a Gerardo? A la medianoche después. ¿Giorgio te llamó? Un mensaje. Ahí te va a enviar la conversación. No, allá digo. El mensaje. Entonces yo le hubiera dicho. ¿Por qué falló? ¿Qué sucedió ayer? Y decía lo de la remera blanca, que siempre habló que era complicado el partido. Esa fue la respuesta de Giorgio. Acá está, dice, ¿cómo le va? A vos te escribe, ¿verdad? No, él escribe, Gerardo el Verde. Me dicen que por acá qué pasó y consultan. Bueno, era que iban a penales. ¿Vos le escribiste, veo? Sí. Te gusta la idea. A vos te gusta la idea. Si vos le escribí porque te gusta la idea. ¿Qué es lo que vos te reí? Ya era tarde para escribir. La única opción que tenía era por penales. Después les dije que fue muy complicado. Peor salir de blanco. ¿Quién? Él intentó eso. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Qué tal, comandante? ¿Qué me pasó con Platón, Saturno, Neptuno? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y por qué, Pio, si no so... el hijo creer nomás. Ah, la puta, esa es la dedicatoria que tenemos. Y sí, hay un montón de... Pero uno tiene que hacerse cargo de lo que hace. Acá nadie va a sacar, va a decir, no, hombre, le llamamos Giorgio, le dije que nos estaban mandando a la mierda y a la puteada, le dije, o no le dije. Y justamente sumamos, Gustavito. Este libertinaje que voy a cortar de raíz. De raíz. A la gente que nos putea, pero que se vayan de negro. Y se fueron, no se fueron de negro. Mucho blanco había. Escucha, Giorgio, habla. A la gente que nos putea, pero que se vayan de negro. Bueno, listo. Pásate ya a Salud Protegida y obtené beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Así como jugaron algunos jugadores de Olimpia, ya ni siquiera caía nieve y estaba todo de blanco, no había caso, me parece. Otro audio. Maray, que para echar horas ya llegó la selección. ¿Acaso que no vieron cómo jugó ayer? Dios mío. El segundo tiempo jugó a ser echado. Pero como siempre no se le echa. Sí, pudo haber sido expulsado. Hace crecer tu potencial, estudia en la Universidad San Carlos. No te pierdas la oportunidad de ser parte del mundo de los agronegocios. Inscríbete hoy, Universidad San Carlos, hace 23 años líderes en agronegocios. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes tenés hasta 60% descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú, tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Comandante, el tema que ayer estaba nublado y capaz los de Plutón no pudieron ver el partido, por eso no le pudieron ayudar a Olimpia ayer. A la puta, perdón, me salió del alma. En Tupí vuelve la fiesta más grande del país. Liquidamos todo en su tercera edición aniversario. Hoy 1, mañana 2 y 3 de septiembre. Los precios más bajos, heladeras, TV, celulares, notebooks y mucho más. Boyani Músicos del Chaco. Hoy viernes y mañana sábado de 7 a 20 horas. Domingo de 9 a 17 horas. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas y barandas. Aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Comandante, llamarle nomás ya a Giorgio, por favor, y preguntarle qué tal están los planetas, la luna, el sol, a favor de Luqueño mañana. ¿Puede ser, yo? ¿Y él es amigo de Cáceres? Sí. Claro.
A vos te digo, es amigo de Julio César Cáceres. Probá el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. En Plus hay descuento para lo que necesitas para tu acti, cervezas, vinos, choricitos, carnes. Descarga la app y viví una nueva experiencia en compras. Plus, el super que más te conviene. Come si parte acompaña en tus desafíos con el crédito de consumo y la cuota más baja. Solicita el crédito con tasa preferencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Come si parte, tu mejor opción. Vámonos al 4503. Los cerritas no estaban todos muertos, peor. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfruta con pedidos ya de eso que querés al precio que querés. ¿Qué número llama, niño? 0971-108010 para los audios WhatsApp. Cargar Green 95 Petrobras es una sabia decisión. Es una Nasta 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Green 95 en todas las estaciones Petrobras. Vuelve la monumental de tiendas Martel. Descuentos de entre 20 y 50% en prendas seleccionadas para hombres y mujeres. Martel, Wrangler y Lee. La monumental de tiendas Martel hasta el 12 de septiembre. Martel, cultura de calidad. Arturo, los comités que vos nombras es de un solo miembro que sos vos. No sé si me entendés, querido. ¿Qué es lo que dijiste? ¿El comité ejecutivo? Y sí, de un solo miembro. Pues yo no resuelvo nada. Pero eso, yo no sé qué es lo que le pasa al público hoy. ¿Está tilingueando que ustedes? ¿O qué es lo que le pasa? Yo no resuelvo nada. Resuelve el comité. De un solo miembro. A la puta. Hola a todos y en especial hola a Supercuotas a partir de 79.000 guaraníes mensuales. Cómodas cuotas hasta 24 meses. Garantía de un año. Llama al 0974-20-2025 para decir adiós, cama vieja y hola, Super Espuma. Super Espuma, viví más despierto. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock y Stock Express. Arturo, ¿qué color me puedo poner para tener plata? Llegaron a Bristol las tecnoofertas. Vení a encontrar lo mejor en tecnología celular, TVs, notebooks y mucho más. Acércate a una de las 80 sucursales o llamanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso short y que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso short y el auténtico y el original. Con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Arturo, hasta el 2 de septiembre llega NGOF, descuentos del 30, 50 y hasta el 70% en productos seleccionados de las mejores marcas. Te esperamos en nuestra sucursal de NGO San Lorenzo Avelino Martínez. NGOF con el pacto de confianza NGO. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, IRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de IRA Paraguay. Arturo, ¿cómo respondía Carlos Macías cuando le reclamaba algo? Es en otro tiempo. Carlos Macías era director del departamento de aviso. Y bueno, le preguntábamos. La jugada. ¿Sí? Esa era su respuesta. En Shell, tu opinión vale mucho. Deja tu comentario escaneando el código QR en las estaciones. Al terminar de cargar tu combustible, puedes ganar vales de combustible por 500.000 guaraníes. Estaciones adheridas en redes sociales. Shell, precios bajos, calidad superior. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Arturo, te peinaste tu bigote hoy. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal, Panal Seguros, sentí la confianza. Tenemos partido hoy en la intermedia. ¿Para eso vos querés WhatsApp? No, yo no quiero. ¿Y después? ¿Para eso es pío? Encima quiero contarle a la gente que me reclamó que no le estaba pasando. Pensé que era algo importante. ¿Y para eso pío qué? ¿Para eso vos querés WhatsApp? ¡Qué puta! ¿Y sí? En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Por eso dije ayer, no vamos con esta cosita, esta estupidez, porque no hay otro sentido en lo que... ¿Qué es lo que pasa? Es que hay muchísimo. Y poné uno mamo, después vamos con el niño. La gente... Yo no le creo más a nadie de ustedes. Te juro. La gente llama, no es para llamar, solamente audio. Y cortito. Sí, por favor. Arturinho, no fica bravo, você é muito bonito, eu amo você. Va, bebe, Opalma, yogur de ajo. Se dúo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a bemayflores.com. Regalamos bemayflores. Vamos a ver si alguien mejora. Arturo, según Ernesto y Germán Cafa, que
la camiseta Olimpia era tipo Superman, devolvía Superman. Aupey, voy con la Superman. Voy con Chubi, Supermancito. Claro. De allá se engaña y coge nada. Cuán allá los pijama. Padre, ¿cuál? Ja, tu papá te iba en bachaputa, ¿de bicicleta? De ta. Uy, se descubrí, man. Claro, te leí que explicase, va, el oico. Gaby, tengo Superman. Clan Sol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clan Sol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Golbin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 0981-434771. Esto que manda mensaje, comandante, eso se rista. Por anga, dicho sea paso ahora. ¿Sabes qué yo siento? Que hacen esa yoga radial. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Tu pieza, dicen. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Asegura su inversión. Ayer se cerró el libro de paz en la Argentina. Sí, pero no hay una prórroga en situación de que vos podés escribir y después fichar. Algo el TMS, un retraso. Mirá que puede ser en la Argentina y puede jugar todavía Marcelo Lacota en Rosario. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay Móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Contactos al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Arturo, el Giorgio este pero va a entrar en vez de Cafa o en vez de uno de los muchachos ya. Qué varo, demasiado giorgista ya estaba ayer. ¿Aupey? Yo estaba giorgista. Yo no le dije que nos mandaban a la M a la mierda porque le llamamos. ¿Ustedes escuchan con bien o no escuchan bien cuando yo le dije? A la gente que nos putea, pero que se vayan de negro. Y no se fueron de negro. Algunos... A la gente que nos putea, pero que se vayan de negro. Bueno. A la gente que nos putea. Ya está, Giorgio, pará. Llena el tanque con Supra 95 Aditi Bata de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 Aditi Bata. Ecopetrol, vamos. Comandante, le retiro mi embajada a Giorgio Armas. 38 años pasaron sobre ruedas en Erimar y para celebrarlo sorteamos tres vales de equipamiento por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibís un cupón. Sorteo viernes 8 de septiembre. Vení a Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Necesitas los mejores fletes a la hora de importar o exportar tus productos? Contacta con el mejor asesor, AC Group. Especialistas en transporte internacional de cargas vía marítima, aéreas, terrestres y fluvial. Con más de 22 años en el mercado paraguayo, experiencia, rapidez y confianza garantizan nuestro servicio. Contactos al 021-441-551. Ayer anunciaban lluvia, hoy, mañana, sábado, domingo, y después llovió la madrugada. A partir de la noche. Esta noche llega. Y va a ser lo mismo, va a llover un poquitito y después va a salir. Ojalá. Atención apasionados del fútbol, si necesitas un crédito rápido y fácil, Credi Ágil es tu mejor jugada. 77 sucursales, visita crediagil.com.py. Síguenos en redes sociales, @crediagilpy. Credi Ágil, rápido y fácil. Lluvia en el tejado, viento en el portón. ¡Cállate, pues! ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Tosi. Este domingo, 3.250 millones en premios en nuevo pozo misterioso. Una Peugeot 2008, 150 millones. Una Mitsubishi Triton, una Mazda CX-30 y 2.000 millones. CNTC por Emoy. Porque el cuidado de tus seres queridos es lo más importante y no hay lugar como el hogar. Cuidados personalizados de enfermería y acompañamiento de salud en manos de los mejores profesionales. Reconocido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Redes sociales Enfermería en tu Hogar PY. Contacta al 0986-873-181. Comandante, mata o me quita la gola selección. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata. Empeños, tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Sobre el punto, los dos delanteros, los dos nueve, vienen haciendo goles. Tenemos casi como un segundo o tercer plano de la Liga Mexicana.
pero Carlos González viene anotando. Sí. Viene en un muy buen momento. Y si miramos inclusive sus goles, a veces le pega de media distancia, de arriba viene bien González. Y Ábalos ya sabemos porque lo tenemos un poco más cerca, mayor visibilidad. Los dos vienen haciendo goles, Ábalos y González. Es que el rendimiento individual de los jugadores de la selección es muy bueno. Sí. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9CA. Jugá y ganá en slot del Sol Online Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero si te registras con el código Rubín 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como arroba Joseph Barber Oficial. Arturo, ¿qué color de tanga tienen que llevar los olimpistas para el torneo local? Preguntamos a Giorgio. Y eso es lo que le gusta a los padres. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y El Gonal, frente al mercado de abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Buenas tardes, Arturo. Y qué pandilla de Olimpero ahí. Está allí pendiente la cena. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en La Mareca, Petay, Tahuacoro, en El Ovío, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Arturo, no vamos a tener el compilado de Gustavito de ayer. ¿Qué es lo que hizo ayer? El remixado, pero... Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Porcelanatos desde 69.900 guaraníes, clase A, 30% de descuento en todos nuestros productos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones, bracol, 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco S.R.L. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. ¿Cómo que no te entienda? Por favor, ¿qué decís? No te entienda. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Qué programa que pierde seriedad, pierde sobriedad. ¿Qué es lo que...? Esto es el modernismo en radio, ¿verdad? Sí, ellos... ¡Salí de ahí porque acabo de limpiar el piso! ¡Oh! Y esa es la radio de hoy, ¿vio? Y entonces los oyentes, hay una... un feeling, sinergia entre ellos y Gustavito. Ladrido de sapo. Estamos todos locos. Esta es la radio de hoy. Eso es lo que quieren los muchachos, ¿vio? No sé qué carajo va a caer. Recupera la Z, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales, arroba recuperar PY. Recupera la Z, hombre, de venta libre en farmacia. Calidad, fa, pasa. Estos cerristas que lalan por la radio parecen vacas sin leche. Solamente mu y después nada. A todo ponele Bistón y mantenimiento de moto, auto, camión, tractor, grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistón y de punta a punta. Conoce más en www.bistoni.com.by. Bistón y tecnología en lubricación. Así vamos a toda la tarde, ¿no? Así vamos a toda la tarde, ¿no? La liquidación más grande del país está de regreso, la Liquiban de Electroban. Te esperamos en las 31 sucursales donde vas a encontrar los mejores precios al contado y a crédito. Financiación con tarjetas de créditos de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Comunicate al 236-3000, descubra la diferencia. No, yo no me perdí ayer en el defensor. Sobre, fue el retorno con Germán Cafa, en otro lugar fue, no fue... ¿Qué tenemos, niño? Sobre el punto de Carlos González, veo que está como goleador en el fútbol mexicano. 4 goles en 6 partidos. Carlos González de Tijuana y Harold Preciado de Santos son los máximos goleadores. Vienen con 4, después el resto con 3 y 2 anotaciones. Sí, pero le tienen que pasar la pelota al goleador. Claro, pero claro. Para ver el tema del momento que están viviendo. ¿Y la Pantera cómo está? ¿Cuántos goles la Pantera? Él jugó el último de suplente. Voy a mirar cuánto hizo hasta ahora en la liga. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos. Un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Yuar, ama como vos. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas.
alfiles, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cementos Valdemí, San Justo, Hierros, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñemby. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Monumental. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Arturo, llamada no puede ser pastor que le liberó del caballo loco que vino de Estados Unidos, no sé qué cosa, capaz que ese sepa de... ¿Sí que Olimpia va a salir campeón de clausura o no? Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. En la temporada lleva 3 goles Robert Morales, solo que hay un detalle. 1 en la Liga Mexicana y 2 hizo en la League Cup, que ya terminó. Allí es donde hizo 2 goles y 1 en el comienzo de la Liga Mexicana. En total 3, pero en la Liga Mexicana 1. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo y sabor, y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probar los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel, envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Compra Fortín etiqueta negra 475 y 750M, le canjea directamente por un giga, busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participa en todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas, un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @sanicer y @claucol Paraguay. Arranca una fecha más en la intermedia, hoy 2 partidos. El primero de la tarde, Fernando de la Mora, 3 de febrero a las 14:30, el partido Fernando local. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapití-info@tapití.com.by. Comprando con tu tarjeta de crédito Banco, podés pedir tu vuelto en efectivo. Tenés hasta 3 transacciones diarias de 1.500.000 guaraníes. Conoce más en banco.com.by. Banco, un banco para todos. Por el momento, el 2 de mayo, un atractivo partido en Pedro Juan. 2 de mayo atirá 19:15 hoy en Pedro Juan. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultá llamando al 449-488. Innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental, AM1080 es Radio Futuro. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro.